están? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos cómo estás, Loki? Yo increíble, mejor que nunca. Ay, qué bueno. La verdad, chocho. Y el viernes, el viernes fui a ver a Jack White. ¿Y cómo estuvo? Y me di cuenta que es necesario el rock, las guitarras eléctricas, los solos, las baterías, las pausas y las explosiones. Por eso... Vos hoy... aportás a un mundo con más solos. Bueno, me encanta. Me encanta solo, eso. Que solo, me digas eso. ¿Solos de guitarras o solos de... Solos de guitarra. De solo, necesito instrumentos análogos, ¿se dice así? Ay, pensé no puede que ibas a decir sí, otra sí, cosa, sí, me sucede. Sí, banales. Sí. Sí, necesito que... Yo te presto. Menos botones y más cuerdas. Bienvenido, Fede Popol. Instrumentos análogos te presto. Bienvenido, Fede Popol. Y por eso les traje un poquito de Jack White y después con un temito... Bueno, ponle play, Pulpi. Y matame los oídos. Lindo. Rar. Mira esto cómo hace la batería. Buen día. Hashtag nadie dice nada. El lunes en vivo. Para los que no lo conocen a Jack White, es como si fuese el Damon Albarn de Estados Unidos. Porque es Damon? Damon Albarn es el de Blur, el de Gorillaz. Ah. Jack White hizo White Stripes, hizo The Raconteurs, hizo mil bandas y ahora es solista. Y es un talento espectacular. Todo lo que hace lo convierte en oro. Una guitarra, qué lindo. Me gusta. Me gusta como para arrancar así. Lo voy a buscar. Hashtag nadie dice nada. En Twitter. ¿Lo pone el Primavera Sound? Sí. Oh. El Road to Primavera Sound. ¿Cómo? ¿Lo usaste ahí con Paulita? Lo usé. Mi amigo Gasti me escribe, qué lindo arrancó Nachito. Gracias. No sé si de facha o de música. No, de música, de música. De todo, Nachito, de todo. Escucha el sonido de la guitarra. Me lleva. Es medio striptease esta canción. No. ¿Sí? Puede ser. No. Me la imagino tipo en Finelli en el 2009. Vos tenés una gana de culear, Federico. Acabamos de venir del fin de semana, rey. Para nada. Así vamos a arrancar. Estoy en mi mejor momento. Sí. Parece una guitarra dañada, ¿viste? Sí, porque tiene mucha disto. Pero toca medio como... Medio como desprolijo, ¿no? Hoy no está mi compañera Nati J y en honor a ella voy a hacer algo en vivo. Te vas a bajar del... ¡Qué lindo esta música, mirá! Nati J. Se dejó... Fue medio striptease. Sí, con la música, mirá. ¿Viste, boludo? ¿Viste que va? Esta parte de striptease, mirá. ¡Ay! ¡Ay, qué fuerte esa imagen! Después la ponemos ahí en el frasco. ¿No te cuesta? Sube, buen día, perritos, dice Ailey Breira. Uf, el gusto musical de Nachito. Un 100, dice Elmer y no. Elmer. ¿Y ahora cómo arranca? Selena dice, ¿no les pasa que la música al principio del programa les aburre? A no. Mí sí. Bueno, no. Anda, mira, escucha otro programa, vamos, Selena. ¿Sabés que había en Instagram el fin de semana? Que están haciendo tipo covers del tema de arranque. Oh, bien. Unos chicos que cantan cumbia. De ahí, ¡epa! De la canción de acá, del programa. ¡Lindo! Muy bueno. Este tema se llama Lazareto. Este tema se llama Lazareto. Es el disco solista de Jack White. En un momento habla en castellano en el tema. Dice, como madera y yeso. Ah. En el estribillo dice así. Raro. No sé por qué, pero lo dice. Y el tema que viene es de su banda que lo hizo conocido, que se llama White Stripes. El guitarra y baterista, nada más. Son solo dos. Ay, ¿qué estás haciendo, Fede? Bueno. Creo que... Para volverte loca. White Stripes. Y a ver el otro. Este es un tema, este lo temazo. Conozco. Tienen muy buenos arranques estos temas, como te la suben de entrada. Buena guitarra. Todo full rockstar Nachito, yo escuchándolo mientras manejo en el camión, soy recolector, dice Cornejo Fede. ¡Vamos! Que aproveche, que baje el vidrio y que le dé el vientito en la cara. Y les recomiendo que si les gusta White Stripes, Jack White, hay una banda que yo puse tema después, pero no van a entrar, que se llama Royal Blood. Guitarra, bajo y batería son nada más. Y el cantante canta muy parecido. Lindo tocar en una banda así, crudo, tres.
Son dos acá. Ah, bueno, verdad. Baterista y guitarrista. Verdad. Baterista mujer, guitarrista varón. Hermoso. Hay un, no, ojalá. Hay un documental. Tiene una pinta de cayó roto de gira. Lo peor es que dormí bastante en tiempo, pero no sé, me no descansaste. Muerto. ¿Y en calidad no? ¿Eh? ¿En calidad dormiste bien? No sé, vamos Ray, a ver. ¿Tu anillo ese que te tira a la data? Vamos a chequear. Hay un documental muy bueno sobre tres guitarristas. Sobre él, sobre The Edge, que es el de YouTube, y me parece que sobre Slash. ¿El de YouTube? No. Sí, The Edge. Él, me parece que el de Led Zeppelin. Y sí, Page. Sí, cuentan un poquito sobre la vida de cada uno. Y en un momento este está charlando, como en una granja, no sé qué. Y mientras charla se va armando una guitarra. Agarra un palo, le clava una lata al palo. Muy le pone buena. dos alambres, no sé qué. Le hace un circuito, no. Enchufa y empieza a tocar. Todo rarísimo, hermoso. No, bueno. Lindo. Dormí bastante bien. ¿Sí? ¿Cuándo? Me puntuó con un 81 el Oura. ¿Y eso es mucho o poco? Del 1 al 100. Claro. Okay. Está bien. ¿Normalmente te da cuánto? No, menos. Nati J diría que si está arriba del 80% está muy bien entonces. Sí, por eso. 6 horas 21. Bien, boludo. Igual 6 horas es poco para dormir, boludo. Tenés que dormir 8. Bah, pero 8, si las dormís bien. Yo dormí 4 hoy, pero hay que dormir 4. Pero bien, tuve radio anoche. Más o menos. No, se como te pasaron volando. Y pasa que arrancó el programa, entonces ya. Ansiedad. No, obvio. Y ayer tuve el programa a la noche, me acosté tarde. El show de Fede Packle. Y nada, no dormí una pija. Pero acá estoy. Los días previos a algo importante que te genera ansiedad. Pero es ansiedad linda igual, ¿o no? Obvio, bienvenido sea. Creo que uno hace las cosas para... Ustedes con el medio Rex. Masoquista, ¿entendés? Sí. Ay, sí, yo tuve unos nervios previos. Después en el momento, antes de salir, no. Pero previamente... Ansiedad por mil. Mal. 10:36, amigos, bienvenidos. Llegó el lunes de una nueva semana. Una nueva semana ya de buen octubre. Día. Sí, mediados de octubre, se ya por así decirlo. Se pasando el año mal, loco. Mal. Mal zarpado. Ah, ayer pero buen año, ¿no? Para todos. Sí, 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 medio loquito. Ayer día de la madre o día de la familia, como se suele decir también. ¿Dónde se suele decir así? ¿En serio? A veces no, en el colegio a veces. Bueno, porque si algún hijo no tiene mamá o algo, no está bueno. En el colegio se suele festejar el día de la familia. Mira, ok. Y está muy bien, me parece. Bien. Ustedes no sabía, nunca vi ese concepto. ¿Hicieron algún evento familiar ayer? ¿Dónde lo ibas a decir? Fui a comer con mis viejos. ¿Quedaste con las ¿Fuiste a comer tú con tus viejos? Con mis viejos. ¿Mis viejos están juntos? Ah, pará. Mis viejos están juntos y ayer fue la primera vez. ¡Qué raro que estén juntos! Viste, es como vintage decir que tus viejos están juntos. No, somos muy familiares. Todos los domingos nos juntamos y acaba de nacer mi segundo sobrino, Benja. Que le mandamos un besito. ¿Cómo y ayer no fue la primera no vez. Entender, no me va a entender. Pero cuando sea grande va a ver este video. Y ayer fue la primera vez que nos juntamos todos. Mirá vos. Con mis dos hermanos, mis viejos, mi cuñado y mis dos sobrinos. Qué lindo, Fede. Así que fue muy lindo. ¿Cómo se llama tu madre? Mi madre Luján. ¿Luján se llama? Sí. María Mirá. Luján. Mirá. Sí. ¿Y la pasó como la localidad? Sí, le mandamos la un pasó, saludo. La pasó bomba. Le mandamos un saludo a Luján. Así que nada, yo soy muy familiero. Me gusta mucho juntarme. Bien, mirá qué bueno. ¿Vos ayer te juntaste con tu madre, con Fabiana Larqueta? Yo comí con mi madre. Y con Carlos, fuimos a un restaurante que voy siempre y ellos no conocían. Perdón, ¿puedo abrir un asterisco e interrumpirte? Yo cada vez que decimos Fabiana de la Orqueta, me imagino a una señora grande con rulos, un medio rulero los fines de semana. El otro día en el Gran Rex la conocí. ¿Quién es? Doña una... Florinda, Doña Florinda. Pero me decís, Fabiana de la Orqueta, yo me imagino, y aparte me la imaginaba también castaña. Es una rubia potra y re joven. ¿Puedo mostrar la selfie que me saqué? Sí, a ver. Sí. A ver. No. ¿Fabiana de la Orqueta? Sí, a ver. Fabiana de la Orqueta subió a los camarines diciéndome, quiero sacar una foto conmigo. Sí, la ama Valen. A ver. Mal, no, lo queremos mostrar. Dale, Nacho. Ayer mi mamá me dijo que también potra. Se saludó con Fabiana de la Orqueta. Sí, re. Mi mamá también con él. Me encanta el nombre. No quiero. ¿Por qué? La quiero conocer. Yo no la conozco, boludo. Porque su vida no es un reality. Ah, ¿vos crees que la gente conozca la cara de tu madre? ¿Por qué quiero exponer Nachito, todo? Perdón, Valen. Ahora te la muestro vos después. ¿La querés conocer? Te la muestro. Nunca me preguntaste. O sea, nos conocemos hace 2 años. Nunca me preguntaste. ¿Eh? Me los conocemos hace 2 años. Nunca quisiste ver la cara de mi madre. Ahora sí. Ponela. Es famosa. A ver. No es famosa. Va a mostrarla. A ver Fabi. Si es. Recordemos que ella le dice Igna, ¿no? Hay un emprendimiento de velas que se llama La Mala Cara .deco, Fabiana de la Orqueta. Yendo. A ver. Ah, mira Fabiana de la Orqueta. Fabiana de la Orqueta de Pará. Valen igual. Pará. Acá. Ay, la amo. Ay, hermosa.
Tiene una sonrisa total. Parecida a vos, Nacho. Somos igual, parecidos. Miren exactamente igual. Y los dos tenían pantalones de Animal Print. Miren exactamente igual. ¿Pantalones de Animal Print? No, yo no tenía pantalones de Animal Print. Tenías unas plumas de un animal y yo tenía igual, un leopardo. Tiene cara de una señora cheta de la orqueta. Sí. Se hizo cheta igual, ¿eh? No, no era no, cheta. Pero se nota, se nota. Que todísima. Sí. Pero entendés que vos pensás que era, ¿no nació cheta? ¿Otra persona cuando decía Fabiana de la orqueta? La verdad que no sé qué me imaginaba cuando hablábamos de Fabiana. Ay, yo sí. Tiene nada que ver. Tiene cara de que no se enoja. Che, dejen de poner milfona, dejen de poner eso. El giro que puso Bruta Milf. Paren un poco, de verdad. Es que es una falta de respeto. Mal, la verdad que sí. Son y todo porque me haces exponer vos a mi familia que yo no quiero exponerla. Se picó. Perdón, ¿Fabiana se expone sola cuando manda mensajes a Valentina, cuando manda audios aquí? Se expone con Valen. Ha mandado audios aquí ella, diciendo Igna, aquí, siempre fue. ¿En qué idioma hablas? En español, aquí. ¿Vos cómo andás, Flor? ¿Ayer te juntaste con tu madre Rosa? Me junté con Rosa, estaba mi viejo, cocinaron comidita rica, estaba mi abuela, mi hermana. La pasamos re lindo y quiero decir que dormí espectacular. Se te ve, che, a vos se te ve bien, ¿eh? Ay, descansada se te ve. Se la ve fresca. Sí, fresca como una lechuga. ¿Viste cuando no solo dormís bien, vieron que yo hay momentos donde sueño con cosas que me generan ansiedad? Sí. Estoy últimamente hace como 3, 4 días soñando, ahora no lo recuerdo bien, pero con cosas lindas. Ay, que me generan bien, placer y siento tipo el cuerpo re pesado, ¿entendés? Qué bien y qué re envidia. Pesado. A mí no me pasa. Pasa una vez cada tanto, así que cuando sucede lo tengo que contar. ¿Qué? O sea, lo de Flores, o sea, ella estás y mañana va a venir la debacle. Sí. Entonces, capaz que en media hora. Claro. Capaz que en media hora. No admires tanto la situación. Porque no es, o sea hay que valorarla mientras esté, porque quizás no se sostenga. Para, en vos, el tiempo. ¿Vos podés prever cuando te vas a caer? No, te viene y ya. No, me atropella y de repente estamos en la mierda nuevamente otra vez. ¿Qué paja esa, boludo? Entonces ya sabemos. Seguro que bueno, Flor está bien. Sí, pero sí, sí, es una sorpresa constante. Estás muy bien y si estás del orto estás en la mierda. ¿Viste lo que decimos orto, siempre total, de no darle bola ni al hate, ni a los que te tiran amor, ni a los que te tiran hate? Con Flor es lo mismo, no hay que darle bola cuando está ni muy abajo ni muy arriba. Porque no sabes qué puede pasar. Se para, ya no estoy igual tan arriba, tan abajo. No, es verdad, estoy un poquito más estable. ¿Viste? Se mantiene, estoy más estable, sí, sí, chicos. Qué tirante que tenés el pelo. ¿No te duele eso? ¿O no? Sí, sí, me da Ariana dos grande. Dos opciones. Dormir menos, levantar y bañarme, sí, o dormir más, ponerme gel y simular el pelo sucio. ¿Te pusiste gel? El gel es el mejor amigo. ¿Sabes que de yo pensé que Flor estaba recién bañada? ¿Viste? Por ¡estúpido! ¡Me la creíste! No es que está húmedo. Es pura grasa. Es un tip. A veces las pelo largo, y no, todas las personas con pelo, básicamente, si nos lavamos todos los días, por ahí vos te puedes bañar, pero lavarte el pelo a veces es medio paja y no hace tan bien. Entonces, te hace medio mal. Es un buen tip. Sí, sí, en realidad estaba para lavarlo el pelo, pobre. Pero ¿qué pasa? Me sonó la alarma a las 8 de la mañana, me desperté y dije, la concha de la lora. No sé con qué estaba soñando, pero me estaba haciendo bien. Está muy bien esto, me voy a levantar. Tengo ese moco de gorila que me compré en el viaje. Sí. Todavía no lo había estrenado. Es un gel que lo usa Mauro Max de Brito. Les mando un saludo. ¿Viste lo que es ese moco de gorila? Impresionante. Se lo compró en el Walmart allá en Miami, ¿se acuerdan? Igual lo venden acá en Argentina, pero lo vi y dije, wow, qué sé yo, me lo compro. Hago como que me compro cosas afuera. Y hoy me lo puse y dije, ay, qué mierda me metí, porque es como amarillo. ¿Moco? Es como blandengue, tipo sí, moco. ¿Pero qué es un gel? ¿Viste como el coso, ese artefacto con el que haces así, te tirás pedos? Sí, era así, pero un poco más engelado. Dije, uy, esto no se me va más. Y empecé y se me veía el pelo amarillo y arranqué a peinar. Porque yo soy una persona que ¿puedo tiene tocar? Obvio. A ver. El pelo, Flor. ¿Vos qué pones esa cara? Eso, boluda. A ver. ¡Uy! No, ¿cómo no, se no, siente? No. Es una guitarra esto. Son cuerdas de una guitarra. Mirá, pon acá, Pulpo. ¿Qué, pero hay tipo par? No. Es que suena, ¿eh? A ver. ASMR. Acá tenés que poner el de Alberto Fernández, ¿viste? Cuando está el espejo hace... y empieza a sonar. No llego ni pedo. ¿Cómo se siente a ver ese pelo? Buscalo, Pulpo. Te estoy dando tiempo. Yo cuento hasta 10 para que el Pulpo lo busque. Un acorde, busca algo. No sé cuál es el... Tres. Yo no entendí la referencia. Acorde de guitarra, criolla. 4, 5, 6, 7. Pero hice tiempo. Empecé a explicar el meme. 8. Ahí voy a ir, ¿eh? Para que 9, ayer me mandaron uno, Pulpo, pará. Mira, pero no de electrónica. 10, tiene que ser de criolla. No es electrónica. 11. 12. Mira. A ver ese solo. Do,
es un acorde triado formado por la mitad. Te amo, no, Pulpo. Es un acorde. Te amo, te amo, te amo. ¿Qué buscaste, boludo? ¿Qué pusiste, Pulpo? Quiero saber cómo fue tu búsqueda. ¿Qué buscaste, boludo? ¿Cómo fue tu música, tu búsqueda? Por favor, decí lo que googleaste, boludo. Y aparte viene el jefe re de After, tipo violente. Nico, no es que tiene una referencia, dijo exactamente el meme que quería, era sí, tipo. Yo busqué acorde de guitarra. Ay, bueno. Poné Alberto Fernández tocando la guitarra. Lo podemos volver a intentar. No, ay, no voy a parar hasta no hacer el video que quiero hacer. Todo por ese gel de verga que se compró en Miami, boludo. Esto, poné. Venimos acá, Pulpo, que opere o que haga. Una foto de Alberto, ¿qué es eso, boludo? Yo no la sé ni tocar. Ahí va, ahí va. ¿Estamos? A ver. ¿Para qué? Hay que buscar el claro, momento. Bueno, escuchalo vos, no lo pongas al aire. Ay, Dios. ¿Lo encontraste? Para que lo tengo que escuchar solo. Programa en vivo es esto. Ay, Dios. Me gusta que Flor te va a tener con un tortículo hace dos horas. Yo estoy preparada. Tipo Spider-Man en la mesa. ¿Es esto? ¿Es que no suene, eh? Guitarra, bueno. Estaba re difícil. Hay que buscar de un video de 40 segundos. En el momento justo. Deja, que... deja. Lo busco acá en YouTube, boludo. Que no salga al aire. ¿Que no salga al aire? Ok. No. Ok. Dale. A ver. Paralo. Hagamos de cuenta que no pasó nada. Es ¿y ahora? Malo. Pasarí con una salsa. ¿Quieren que repitamos la dinámica? Sí, por favor. Che, Flor, tenés retirante el pelo. ¿Puedo tocar? ¿Puedes el tocar? Pelo, Flor, no pongas esa cara. Ahora no va. Ahora no. A ver. Uy, parecen cuerdas de una guitarra. A ver, pará. Ahora. Esta es la canción de... ¿Cuál era? Sí, es una canción conocida. La de los... ¿De los ataúd? Sí. Gracias. Muy bueno quedó. Muy bueno. Tengo un instrumento en mi cabeza. Así que bueno, nada, esa es una gran solución. Chicas, chicos, si no se quieren bañar y quieren disimular la mugre, gel. Y me lo estrené. No me siento tan... O sea, ¿no es duele, raro? Boluda. Encima la única coleta que encontré es este pedazo de pompón. Pero estoy... estoy como sweetie. Pero está, está bien. Bien. ¿Qué pasa? No es tan importante. ¿Qué hijo de puta? Ya lo cerré. Lo cerré. No. Era obvio. Sabía que... ¿Sabías por qué lo cerraste? Yo no la sé. Oh. Dos, es una nota. Ahí va. Dos, es una nota. Dale, que vos puedes. A ver. ¿Sabés el tiempo a veces no toco una guitarra? Oh, muy bueno. Che, boludo, a ver, ¿qué pasó? Bajate, boludo. Ay, ¿sabés? Mejor bajate. Tengo piedad para el Pulpo, no. El uno, no, boludo. Una vez más, me redivirtió. No, perdón, si el Pulpo estuvo laburando toda la semana pasada entera, de principio a fin la laburó entera. Pero perdón, que esto es el colectivero. Uy, te deja mal en la parada y te llamas el lunes. Sí, el lunes tuve que parar en el mismo lugar que siempre. No, pero encima el Pulpo no vino la semana pasada, ¿o sí? Sí, vine. O sea, está descansadísimo. ¿Cómo te sentís, Pulpo? Porque estuviste enfermito. No, me siento bien. Pero igual ¿sí? saliste de joda al fin de... Sí, pero re tranqui. Ah, ya se rompió, boludo, el primer fin de después de sí. mal y ya saliste. No, sale los fines de semana. Salió en Córdoba, no vino a laburar, salió el fin de semana y ahora, bueno, esto que estamos... Y aparte anduvo tomando agua toda la noche el sábado. ¿Va a ser el operador de su programa? Y aparente, es Buda, pero Buda. Se va de vacaciones un mes. Bueno. ¿Cómo que se va? Al pedo lo pusimos en la apertura. Quiero esto va a ser charlado en vivo a las 3 de la tarde. Sí, está picado. Bueno, entonces ayer fuiste a lo de... ¿Fuiste a Lanús? Sí, a Lanús.
La pasé muy bien. Me dormí una siesta en una hamaca paraguaya que tienen mis viejos. Me encantan las hamacas paraguayas. Dicen que no son muy saludables. ¿Viste la que estás así? ¿Cómo saludables? ¿Cómo saludables? No se comen. Si las comes, seguramente no te caiga también. Para la columna vertebral, no sé, mi vieja empezó. No tenés que estar tanto tiempo en la hamaca paraguaya. Porque esto, porque el otro. Porque claro, no estás en un lugar tipo plano, sino que estás tipo con la columna con de esta ahí. Manera, ¿entendés? Pero boluda, ¿cuántas no horas no se puede hacer nada estar? En esta vida ya. No. Se puede ni estar tirada una hamaca paraguaya. Todo te da cáncer ya. Paremos un poco con la. Pero por favor, ya no se puede ni estar en una hamaca paraguaya. No. ¿Cuántas horas tenés que estar cómo para es que la vida? La hamaca paraguaya? Tremendo, no. Es que yo quería una para mi casa y me dijo no. Y después me pasó un TikTok de un meme. La amor, tía mami. Nos mira todas las noches, mamá. Donde dice maneras para que tu hamaca paraguaya sea saludable. Y tipo agarran creo como que una. Es saludable, no es, no aplica. Pone una especie de silla de cemento y pone la hamaca paraguaya arriba y te acostás. O sea que básicamente estás plano. Es un TikTok de un chiste. Poronga, no, eso. Mamá está muy enojada con las hamacas paraguayas. Pero bueno, yo se la usé y me dormí una siesta ahí. Pero qué raro todo. Y después me volví a la noche y me junté con Franzo y fuimos a merendar. Que fuimos nuevamente. ¿Cómo meriendan ustedes? Ah, muchísimo. Porque la merienda. No cenamos merendando. La merienda es una infusión que cuando uno se pone grande la abandona. No. ¿Qué? Sí, ¿una infusión? Una persona. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, nunca escuché. Que la merienda va a ser merienda igual una infusión. Esa es la definición del diccionario. Es lunes, che. Merienda. Una infusión que cuando uno se pone grande la abandona. La merienda es una. Porque para mí es una infusión. ¿Cómo hacer una infusión? Para mí, hiciste el lenguaje para que nos comuniquemos todos igual. Para mí, la merienda es una infusión. Para mí, la merienda es un paso de comedia. Y la merienda, cuando uno se va poniendo grande y ya no tiene 12 y se come la galletita mojando la leche, no. Es una merienda que está laburando esa hora. Bueno, ¿qué te das? A las 5 de la tarde estás laburando, te parás a tomar la leche. Lo mismo, aparte, te morís con lo que hicimos, porque fuimos medio que modificando algunas cositas del menú. Fuimos a merendar, muy bueno. Nosotros siempre pagamos, pero yo voy a seguir recomendando. Berna by Jacob está muy bueno. Pero vas siempre ahí. Sí, vamos siempre ahí. Y ¿está buscando que no pagar más? No, claro. Siempre pago. Siempre pago. No, lo aclaro porque después dice, no, manguea todo. No, pago las cosas, pero las recomiendo porque son buenas. Pero vuelve. Y antes, boluda, no, fue. Antes iba siempre a almorzar o a cenar y ahora voy a merienda y es algo nuevo dentro de lo que es Berna by Jacob para algo? Mí. ¿Puedo adivinar algo? A Franzoni lo veo muy tostadita con palta. Recontra, pero pará. 100%. Te cuento lo que pedimos. Dos café con leche que le pedimos que lo modifique y que le ponga una. Se un matan haciendo la carta para que vengan estos dos lastres y le digan, Jacob, escúchame, ¿me modificás el café? Aparte, ¿qué puedes modificar? ¿Es un café con leche? En vez de café con leche, te pido una leche con café. Por favor, ¿cómo modificás un café con leche? Servime al revés. Banco, café y leche. No, ¿qué le pones? ¿Leche con café al revés? No entiendo cómo modificás un café con leche. Porque ellos distintas. Tienen un cortado que es con. Esto es lo peor de la sonda, basta hoy. Ponemos música. Pero por favor, ya queremos. Ya el esnovismo llegó a un límite en el que querés modificar un café con leche que tiene café. ¡Y leche! ¡Obvio! Si puedo hacerlo, ¿cómo lo voy a hacer? Tener un café con leche. Le voy a poner mi toque, quedó increíble, porque la otra vez nos habíamos pedido ¿qué uno. ¿Qué toque? Vas a tener en tu casa, rompe huevos. ¿Cuál es tu toque? Escucha. ¿Qué toque? ¿Qué toque? ¿Qué le vas a poner? ¿Amor, como hace Nachito con Catibara? Ellos tienen uno que te viene en la carta que tiene chocolate, pero es como más pequeñito. Entonces, ¿qué pedimos? Un café con leche y le pedimos que le ponga chocolate y yo además le pedí que le agregue canela. Planazo agregarle canela. Se llama capuchino lo que armaste. está abajo. Dice café con leche. Abajo dice capuchino. ¿Sabés que yo soy Jacob y me lo pido? No. ¿Sabés si sí, te lo modifico? Le cobro un huevo y abajo está el negocio que salía así. No, 50 pesos más. Yo cada vez estoy conociendo más lugares que el capuchino no tiene chocolate. ¿Cómo que no va a tener chocolate? Te lo juro por mi vida. Porque el capuchino original en realidad canela, ¿no? Es. ¿Viste? Café con leche con canela. No, el capuchino de verdad es. ¿Qué verga una es? Manera de ponerle el café, tipo cantidades de leche y café. Después está el cappuccino italiano, si no me equivoco, que es el que tiene canela y cacao. Pero ese le pone solo canela. Bueno, no había de ese. Entonces le pedimos además que le agregue la barra de chocolate, no un polvo de chocolate. Bueno, vino espectacular. El café con leche, con la barra de chocolate adentro, que tuki tuki tuki, la sentís en el fondo. El mío perfecto, con canela. Mirá qué lindo la barra de chocolate. No, está muy bien que la barra la sientas en el fondo. ¿Ustedes escucharon lo que dijo? Muy entretenido a ver Berna by Jacob. Pedimos una tostada. Con miedo que vas a lo de Jacuzzi y la sentís en el fondo.
Vas. Mucha gente está yendo a lo de claro, y claro. A qué buscar, suerte aparte. A buscar diferentes cosas. ¿Tiene un remate loquito esto o no? ¿O estamos describiendo el no, cómo? Pero siento que me va a bardear muchísimo por a lo ver. Último que voy a pedir. ¿Quién? Pero para es comer, que es un planazo, vos. Yo, obvio. Yo no guardo nada. Primero pidió una que está en la carta, que es una tostada de palta con pan de papa. Una concha tu madre. Muy rico. Qué rico, qué rico, blanco. Tenés que entrar al mundo pan de papa. Tenía unos pistachos, un acheto y arándanos. Una cosa loquita. No. Amamos. Siempre en mi casa pasas de uva cosas dulces a la de palta y queda bárbaro. Queda bárbaro. Después pedimos una medialuna con jamón y queso tostadita. Perfecto. Buenísima. Eso me parece normal, boludo. Esa es normal. No le agregaste nada raro. Una medialuna con jamón y queso es una de las infusiones más nobles que hay. No, ¿vos sabés lo que es la definición de infusión? Sí, una medialuna con jamón y queso. No. Leí a Charlie López. Para vos cualquier cosa que se coma a la tarde es una infusión. Sí. Claro. Qué hijo de puta. Y después agarré y vi que en el menú había un esconde queso. Entonces le dije, ¿me traes el esconde? Ustedes trabajan. Qué complicado. Perdón, chicos. ¿Qué pasa hacer la moza? Pero si no, qué buena propina. Si no, ya me empiezan a agarrar a mí, ¿viste? Dejamos buena propina. Con razón te cobran no, igual. Vos te haces el. Cuando vamos todos juntos, ella pide cosas loquis. Nico pide que le saquen todo al plato. O sea, después vamos a contar. Nati también. Nati tiene más problemas. ¿Palta tenés? Nati inventa cosas que no están en el menú. Sí. Yo me volví un poco así gracias a Nati, porque Nati pide lo que quiere. Yo siempre como que me acomodaba lo que hay. Gracias y ahora a me Nati, di cuenta no, por culpa de Nati. Por culpa de Nati. Ahora me doy cuenta que puedo un poco mezclar y hacer mi propia aventura. ¿Entendés? Hacela en tu casa tu propia aventura, ¿o no? Comprá los ingredientes y dejalo a Jacob en paz. Los mozos de bebé llegan a Flor y a Franzoni y se quieren cortar sí, los por eso les cobran. Hacé tu propia infusión. Entonces, me pedí otra infusión que fue un esconde queso tostadito y le dije, ¿tenés queso brí? Uy, me cago en la puta que lo parió. Y le dije, ¿me traes queso brí y mermelada? ¡Qué rico! Sos un hijo de puta. No sé, hoy Nico está raro, ¿eh? Está muy bien. Y bueno, eso fue lo que terminamos merendando. Y estuvo muy bueno. O sea, queso brí con mermelada. Y muy bueno. Pero sí. Adentro del escón. Pero perdón, el viernes que fuimos a almorzar acá, nosotros tres. Sí. Uy, hoy estoy para almorzar por ahí también, si quieren, ¿eh? Bueno. Yo creo que también. Nico se pidió un sándwich. ¿Sándwich? No, pará. Todo lo que tenía el sándwich se lo sacó y le pidió solo carne y una especie de ketchup extrañísimo. Chico, que tenía. Pará, y cuando agarró el sándwich se decepcionó porque tenía una mostaza que nadie le había avisado que tenía. No, Nico es rarísimo. Vos también sos pesado, entonces. Sí, no, él es infumable. Yo soy básico. Yo fui a un lugar que vendían... fui a un lugar que vendían muy buenos sándwiches. Sacá cerca, en el barrio chino. Sí. Y todos los sándwiches venían con muchas cosas, ¿viste? Okay. Yo quiero carne y pan. Me pregunto, Pati, andate a la cancha de River. Andate a la cancha de River, que seguramente me puedes tito. ¿Sabés qué pasa? Yo tengo que comer acá, no en la cancha de River, boludo. La cancha de River, sí, también. Hablando de River, se fue Gallardo, ¿no? Se fue Gallardo. De River, no de mi garganta. Hablando de River, se fue Gallardo. De tu garganta y de River. Lo que está diciendo tiene sentido, porque yo estaba comiendo acá, después tenía que volver acá. Si me quería ir a la cancha de River a comer, no podía. ¿Por qué no te compras un pebete de jamón y queso en un kiosco? En vez de complicar. Estaba comiendo con ellas. ¿No te gusta las cosas? Ahora es mi culpa. ¿O porque estaba comiendo con ellas? En un momento Flor era tipo, Nacho, Flor se tenía que ir al dentista y Flor estaba, Flor, Nico y yo. Bueno, tengo que ir, yo sé que quedar sola. Y Nico, yo estoy acá, chicas. Se estaban dirimiendo quedarse sola, que era un garrón para Valentina quedarse mano a mano comiendo conmigo. En la casa de Nico teníamos esa conversación aparte, por favor. Está bien igual, qué sé yo, ¿viste? Bueno, pará, la merienda no termina ahí, porque ni bien terminamos, agarro y le digo, ¿tenés ganas de manejar y escuchamos música? Y nos ¿pero qué fuimos... plan loco? Nunca se me hubiese ocurrido. No, y ahora y empezamos, y esta vez agarró autopista, y terminamos yendo para Puerto Madero. Y bajamos y caminamos por Puerto Madero, que hace mil no voy a Puerto Madero. Me con urbanense. ¿Y te gustó? Al conurbano le encanta ir a pasear a Puerto Madero. Me se trae... siente seguro. Sí. Es lo más cerca de Miami, ¿no? Se siente seguro. Es que caminás tranquilo. Sí. Sacás el celular. Sacás el teléfono, pasear. Sí, sí, sí.
Y me pasa que me trae muchos recuerdos, porque he vivido tantas cosas en Puerto Madero. ¿Por qué, real? Porque el hombre del conurbano y la mujer del conurbano va mucho a Puerto Madero. Yo me tomaba. ¿Por qué está el fetiche de Puerto Madero? ¿Por seguro? No, no, porque seguro. Y, aparte, y te queda cerca, obvio que seguro. Vos en Lanús te sentís todo el tiempo que tenés una mano dentro del culo a cualquier hora. Hay una, hay una parte de Puerto Madero que también es medio picantona. Sí, no, ya no es lo que era, pero cuando yo era más joven. No, Madero es bastante seguro. Si Madero, está... ya que le digas Madero. ¿Qué? Madero no es, querido. Puerto Madero, más respeto. ¿Cuál es tu barrio de origen, Fede? No, yo soy del sur de la capital, Parque Chacabuco. Por eso no entendés lo que estamos hablando. Claro. Yo me tomaba en Avenida San Martín el 20, pasaba todo por la boca y me dejaba en Puerto Madero. Y ahí tenía citas, iba a rolear con amigos, iba con los del profesorado, nos juntamos a estar a tomar mate. Era el lugar, ¿entendés? Claro. Yo tenía una amiga que laburaba ahí, entonces fue muy seguido durante un tiempo, tipo la pasaba a buscar. A veces íbamos a andar en rollers. Y nada, me pudrí, me hartó Puerto Madero. ¿En serio? No le yo creo que habré ido tres veces en mi vida a Puerto ¿En Madero. ¿Y si viviste en un country? Para que no necesitas. ¿Cuál es la relación? Te la digo, la relación. ¿Qué tiene que ver? Que salís a caminar tranquilo por tu barrio cerrado. Sí, y tenés pasto ahí cerca. Puerto a mí Madero sabés lo que me barrio importaba. Cerrado, todo un viaje en el 20, ver un poquito de pasto parejo. En Lanús no hay plazas. Sí, pero bueno. Sacá el celu con amigos en la plaza. Andá a sacarte una selfie en la plaza. Puerto Madero no es tan seguro, ¿eh? Sí. ¿Por qué no conoces Luz Uriaga? Claro, ¿es seguro? Sí, recontra. No, sí porque ya para entrar hay gendarmería por todos lados. Ah, bueno, y una seguridad bárbara. Igual antes había mucho más y como más luz. Ahora está un poco más apagadinguis. A mí me da medio careta Puerto Madero, la verdad. Me da paja la gente que vive ahí también. A mí me da gente que está... Porque si yo tuviese guita, ni en pedo me mudaría a Puerto Madero. Blanqueando guita. Para mí hay gente que está con maletines ahí, pasando guita a un lado. ¿Vamos a Puerto Madero a chorear? Nadie se le había ocurrido todavía. No, me da paja Puerto Madero, me deprime. Bueno, ¿y qué hiciste? ¿Fuiste y caminaste con Panzoni? Y caminamos y una de esas le digo, tengo ganas de un fernet, tipo, y pedir un fernet para llevar y ir tomando un fernet. Y dije, bueno, me calmo, me lo armo en casa. Y al final terminamos mirando una serie y tomando coquita. ¿Qué serie? Sin fernet. Qué día raro. Vimos serie? Un poco de Dahmer. Está buena. ¿Por qué se ríe? ¿Qué vio algo raro? Sí, sí, no, sí, porque dijo, qué día raro. No sé si es tan raro. Fuimos improvisando. Bien. Y después vimos un poquito de Sense8. Sí. Re vieja. Ah, una nueva. Sí, a mí no me gustó. No, re vieja, ¿viste? La verdad es que hay cosas que me ponen de son mal los humor. Hermanos y hay un actor que está hermanas, todo trabado que todo el tiempo lo ponen en boxer. Me tienen harta poniendo a ese chabón desnudo. ¿Sabés lo que no me gustó a mí de esa serie? Que ¿qué? Yo intenté a ver en su momento cuando estaba de moda. ¿Qué? Que tiene muchos personajes, te marea. Son 8. Pero no te lo mires Game of Thrones, ¿eh? ¿Qué no, boludo? Son 30 millones. No la vi, claramente. Yo tengo un tema son que... Son 8, dice. Casi que no puede ver Friends, re poco. Casi que no puede ver Friends y 8. Son muy pocos. Solo mira series y primero que con... Mira, 4 personajes. Casado con hijos es el tope para él. ¿Cuál es tu serie preferida, en boludo? Los Simpsons, cuando entra Flanders, se marea. Una vez, Eduardo no lo puede guardar, no. ¿Qué dice? ¿Qué boludez dice este pibe? A mí me van a entender. Entre las infusiones y los 8 personajes... Escúcheme una cosa. No se siente un poco bien, Nico. Escúcheme una cosa. Cuando vos mirás Casados con Hijos, vamos a poner por ejemplo, vos ya tenés bien marcado... Que Pepe es el padre de la familia, que Moni es la madre, sí, que los hijos son dos. Es una comedia, al boludo. Al ser actores argentinos, escucha no esto. Puedo creer, ¿eh? Al ser actores argentinos, uno ya los tiene todo. Cuando te puedes ver Sense8. ¿Cómo es? ¿Qué? Que ya es raro, ¿viste? Está. Son todos. Cuando ponen dos actores parecidos, ¿viste? Hay dos rubios medio parecidos. No son parecidos, te iba a decir eso. Son todos re diferentes, aparte. Es la gracia de Sense8. El policía y el que es medio matón son parecidos. No, el policía es tipo full alto y todo así trabado y el otro es más. Ay, los dos son pero igual, ¿quién pregunta antes de ver algo cuántos personajes hay? Yo. Pará, igual. Es un quilombo bárbaro. Después no entendés nada, boludo. Yo tengo un problema con caras y rostros y nombres. Y en una serie donde no conozco a los actores encima, me marea. Está mal. Sí. Bueno, está mal. ¿Qué crees que haga? Hay una buenísima que no puedes ver. Dark, ¿la vieron? No, alemana, le querés dar, se va a volver loco. Se pierde, boludo. A ver, yo entiendo igual el punto de... A mí también me molesta que son tantos personajes que de repente todo va lento porque uno todavía no entendió lo que están, el otro todavía se tiene que enterar, el otro no sé qué. Lo que pasa es que no es una serie tan lineal, o sea, no es una sitcom como una comedia. Claro. Como básica, quiere decir. Va siempre para adelante. No, y encima es rara porque las hermanas Wachowski son raras. Pero ves, entonces... Wachowski, que la gente del otro lado que se está sintiendo identificada conmigo. Hay series que van y vienen constantemente, esa es la gracia. Vamos música, boludo. Vamos a vivir diciendo, a ver. Vamos media hora a vivir diciendo. ¿Te acuerdas cuando lo poníamos? Sí, bueno. ¿Cómo se esconde Office?
¿Cómo? Con The Office. No, es fácil. No, pero The Office es más simplona, porque vos ves. The Office es espectacular, veanla. Siempre lo mismo, pasan todo el mismo lugar. ¿Vos lo estás viendo en castellano o en inglés? No, en inglés. Esta discusión ya la tuvimos varias veces. No, es obvio. Flor la mira en castellano. Sí, ¿y vos? ¿Quién la mira en castellano como Flor? ¿Sí? Cuando tengo un día que estoy mirando muy tranquilo y que puedo prestar atención. ¿Estás alternando? Sí. ¿Y las voces? Ah, grave. Ah, gravísimo. Peor que lo de Flor. De repente Michael Scott tiene una voz y de repente Michael Scott tiene otra voz. Sí. ¿Cómo es el That's What She Said en español? No, no existe. Me genera depresión. ¿Cómo no existe? No. Hay una frase de Michael Scott que en The Office que es That's What She Said. Sí. ¿Cómo es en castellano? ¿Cómo es en español? Es lo que ella dijo. No, no es un chiste. Pero lo bueno es que me la puedo ver otra vez, pero en inglés. Entonces le puedo sacar más provecho. Porque sí, yo, muchos cuando idiomas terminó... Sí, claro. En italiano también. En francés también. Me puse triste. Y sí, es como al final. Esos personajes con los que te encariñas, como que sentís que forman parte de tu vida de alguna manera. ¿Puedo contar lo que me pasa a mí con las series? Sí, obvio. Es una pelotudez. Pero cuando estoy viendo una serie muy larga, tipo de 10 temporadas, yo siempre googleo a ver cómo le fue en audiencia. Y si me dicen, tipo, paren. Y si me entero que en la temporada 8 le empieza a ir mal, como que me deja de gustar. Tipo, la estoy viendo y ya digo, no soy influenciable, por suerte. Me influencia el éxito. Banco. De lo que diga Wikipedia. Te acabo de ver de perfil y sos muy parecida a Tini. ¿Te lo dijeron alguna vez? Ya le dijiste, recién Dua Lipa. Le dijiste recién. Y de perfil sos medio Tini. Tini. Mua. Che, en Wikipedia apareces como Nicolás Damián Occhiato Elizalde. Gracias, loquito. ¿Y por qué aparezco así? Alago. No sé. No, alguien hizo un chiste que ponga... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aparece en Wikipedia como Nicolás. Es el papá de Nacho Elizalde y aparece Nicolás Occhiato. Pues eso es verdad. Si sos más joven que yo, pelotudo. Pero a todos los deportes que jugábamos, a todos los juegos. La play. No. Eso es así. Remala, dale. ¿Eh? Remala. Toca el pelo a Flor, toca la guitarra, No. Dale, pulpo, dale, pulpo. Lo tenés ahí, dale, boludo. No lo cerraste. Este fue más balada, me gustó. Es muy Blackbird singing in the day of night. Sí, sí. Ay, Dios, por el fin de salieron, ¿no? Tuvieron el cumple de Leuco. Fuimos al cumpleaños de Leuco. ¿Cómo estuvo bárbaro, eso? Che, la pasé muy bien. ¿Se escabiaron o tranca? ¿Qué le pasó a Tati? Está tentada. ¿Qué le pasa a Tati? Tati es tremenda, ¿eh? Sí. Tati es brava. ¿A quién le está sacando cuero, Tati? Tati me apreció tres veces, me apreció falopan toda la noche. Le dije, Tati, no estoy en esa, no entre en esa. Sí. Metete en la onda, me decía, loquito, metete en la onda. Tati, no estoy. Están con imaditos falopeados todo el tiempo. Paren un poco, boludo. Aparte vienen los dos, ¿viste? Te agarran. Sí, te agarran. Una linita. Sí. Tiene un billete de un dólar enrolado así, Leo. No sé. Mirá el lagarto, me dijo Tati. Sí. Es la que se usa ahora. Amiguito. Se escabearon. ¿En el cumple de Leuco tomaron mucho? Sí, para yo lindo, antes, che. Perdón, voy a abrir asterisco, estoy muy charlatana hoy. Fui a ver a Cande Molfese, regreso en Patagonia, sí, muy lindo. Vayan con Ferdente, con Franco Massini. Franzoni fue a ver a Grego y vos fuiste a ver a Cande Molfese. Sí. ¿Se dividieron en Calle Corrientes? No tenemos por qué hacer todos juntos. ¡Dividimos en Calle Corrientes! No fuimos juntos, no pasamos la tarde juntos del sábado. Yo pensé que habían ido. Solo desayunamos. Pero si uno va al teatro, el otro también. Claro, sí. O el otro. Sí, él se fue a ver a Grego y yo, nada, quería ir a ver a Cande. Entonces, tengo una amiga, Belu, que es directora de teatro, con la que siempre solemos hacer salidas así. Le mandamos un saludo. Me cayó muy bien. Sí, divina. Es lo más. Es igual a alguien. Sí, es verdad. Ah, cierto. Parece. ¿A quién? A la famosa influencer. Ay, viste, cada vez que salgo con ella, dicen, está con. Sí, es igual a la famosa. Yo no me veo parecida. Es una mezcla entre ella. ¿Y quién? ¿Y alguien más? Y Mindy. No. Mindy, nada que ver. Solo porque son las dos amigas mías. Para mí sí. No, parece alguien más. No, y fuimos a Regreso a la Patagonia. La recomiendo, está muy hermosa. Zarpado los bailarines, zarpados todos los que están arriba del escenario. Y después fuimos a comer a Guerrero. Una producción del carajo. Sí, pero eso, la quería recomendar porque está buenísima. Y nada, la gente se paró a aplaudir de pie. La escenografía está zarpada. Las pantallas, toda la banda en vivo. Es la de Nahuel Penici, ¿no? Sí. Está Franco Massini, Ferdente, bueno, obviamente Cande. Así que bueno, nada, eso. Sí, estuvo muy bueno. Che, resumido, te está haciendo quedar como el orto. ¿Por qué? Sube una noticia para que la levanten de todos lados y te guarden. La merienda es una infusión que uno abandona de grande, dijo Nico Occhiato. Está muy bien, es lo que dije, ¿verdad? Se picó. Es lo que dije. Está mal, boludo.
¿Por qué está mal? No puedes decir que la merienda es una infusión. Yo puedo decir lo que carajo quiero. Para, igual a mí me quedó duda si posta pensás que es una infusión. No, no, no. No. Claramente no. Es una infusión. No, está volviendo. Es una infusión. No sé, igual. ¿Está hablando en serio? Nico, dale. Nico. Vos estabas contando... Que te escabiaste el fin de... Sí. Nos te vi muy en pedo, boludo. No te podías mantener en pie. Sí, sí, sí. No, no se podía... ¿Vos lo viste? Yo me fui con el auto y estaba él al lado del auto. ¿Vomitaste? Sí, vomitó. Un desastre. Un desastre. Todas las zapatillas caldeadas tenía. Estaba... No, no. Estaba bien. Estaban en el punto justo y... Punto caramelo. No paró de laburar toda la noche. No, yo también lo vi laburando mucho. Yo también no, lo vi. No paró, una cosa, 24/7. Bueno, sí, porque cerró un programa. Cerró un programa para Luzu el sábado a la noche. Lo casi ¿Laburaste cerrado. Mucho? Sí, sí, cerramos un programa para los sábados. ¿Quién es? A ver. No, no, no voy a decir porque no estás confirmado, pero cerramos. Ah, sí, sí, laburé muy bastante. Bien, muy bien. ¿Pero qué le cerraste ahí mientras estabas en la joda? Sí, en la Breche. ¿Cerrabas el programa? Sí, de verdad. Mirá. Hablé con los tres participantes. Wow. Ok. Y habló con muchos traperos, Nico, también. Estaba ahí... De los traperos, ¿sí? ¿Estás muy trapper? Ay, no, me lo crucé al Dillom. Uy, lo amo al Dillom. De verdad. El Dillom. Amigo. Pero ya estaba cuando llegamos. ¿Y después de quién más te hiciste, amigo? No, nadie. ¿Estaba Litquila? No lo vi. La vi a Tuli. No lo vi a Litquila. Pero no, estuvo re lindo. Estuvo bueno. Estaba muy bueno, lleno de gente. Nunca me crucé tantos conocidos en la Breche, creo. O sea, conocía toda la parte donde estábamos. Era zarpado. El VIP del VIP del VIP. Sí. Yo creo que me fui antes de que caiga toda la gente porque no conocía a nadie. ¿En serio? Creo que no. Vos te fuiste temprano igual. Tipo 4, no, es tan temprano. No es temprano, a las 4. Pa, caímos 2:30 de la mañana, 3 y te fuiste a las 4, ¿cómo no? ¿A vos a qué hora te fuiste? Bueno, le sacás las heces a las palabras, no entiendo. Sí. No, se abrió, yo caí 3:30 por ahí. ¿3:30? No, antes. Flaco. ¿3? Antes, sí. Sí, sí, por eso, te fue retomando. No, ibas a salir, en realidad. De hecho, subiste un video haciendo un huevo frito en tu casa a las 4 de la mañana. Te banco, boludo, de bajón. ¿Está mal? No, no, no. ¿Le pusieron algo a ese huevito? ¿O solo el huevito? No, amor, lo hizo Kate para ella, yo no ni comí. Se hizo un huevo frito para ella sola. Se hizo un huevo revueltito. Mirá, estuvo muy lindo lo de Diego, la casa de Diego. después la Breche. Y al otro día me fui, ayer estuve el día familiar. Familiar. Lo vimos. ATR. Está a la mañana de una abuela, a la noche de otra abuela. En el medio dormí una siesta en la cama de mis viejos. Con mi viejo al lado y mi mamá del otro. ¿Y a la noche? No, mentira, mentira. ¿Y a la noche qué hiciste? Pues imaginé, me quedé mirándolo como... ¿Imaginás esa imagen? Rarísimo. Y después de la noche fui de mi otra abuela. De mi otra abuela. Y estuve ahí con mis primos, todo lindo. Estuvo muy lindo. Buen fin, entonces. Sí, le das buena puntada. Cansador, cansador. ¿Qué fue lo más rico que comiste? Porque hacen de todo en tu familia. No, al mediodía mi abuelo hizo canelones caseros. ¿Siempre es pasta? Sí, y sí. Italia, ¿no? Canelones caseros hizo al mediodía y a la noche... a la noche fue más tipo, viste, empanada. Picoteo. Más picotero. Sándwich de miga. Minutas. Esa gilada. Pero estuvo lindo, estuvo bueno, estuvo bueno. ¿Y el sábado a la noche qué es lo más rico que comiste? Había sushi y pizza. El sábado a la noche. No, yo el sábado a la noche fui cenado a lo de Leuco. Ok. Fui comido, sí. Bien. Y después no sé qué otra cosa más. ¿Qué pasó? El sábado, que. Después el sábado tuve todo el día en mi casa. ¿Estuve todo el día en mi casa el sábado a la tarde? ¿Qué hiciste en tu casa? Llovió, acordate. Llovió. Fue un día choto. Vine acá el sábado con el pulpo, estuvimos laburando. ¿Cómo salió eso? Salió muy bien, vinimos temprano. Después salí de acá y se largó a llover con todo. Sí. ¿Estabas en moto? No, bien. Me vine en taxi en realidad, en Cabify. Y cuando salí, tenía pensado ir caminando hacia una librería a comprar el regalo para Leuco, que quedaba acá a 6 cuadras para allá, qué, o sea, tierno. Camino a mi casa. Estaba en búsqueda de un libro en particular que yo ya leí y que quería regalárselo a Leuco. y se largó a llover. Dije, ¿sabes qué? Voy a comprar un paraguas y voy a ir caminando. Muy bien. ¿Cuánto sale un paraguas? 2 lucas creo que me salió. Ah, encima pero me pasó paraguas, algo, me pasó algo muy extraño. Estaba lloviendo con todo. Sí. Era el primer lugar que encontraba. Barato. De hecho, voy acá a un lugar. Ah, te mandé una foto. Fui acá a un lugar. Entonces le digo, ¿tenés un paraguas? Y me dice, solo me quedan 2, de River y de Boca, me dice. Entonces yo le digo, ¿lo puedo ver? Porque, viste... Cuando voy, claro, obviamente el de arriba no, fui a ver el de Boca. Era un paraguas, era para ir a las 12, era el paraguas de las 12.
Y le digo, che, bancame, voy a buscar otro lugar. Le digo, no sé, no me da el camión. Paraguas de Boca, por acá no sé, me da cosa. Así que en el local de al lado había y me compré un paraguas negro. Muy bien. Sobrio. ¿Y bien. Compraste el libro? ¿Sabes lo que me pasó? ¿Qué te no, pasó? No, estaba. No, fui a la librería. Me compré 3 libros para mí y ninguno para Leuco. ¿Por vos lees mucho? ¿Qué tipo de libros? Tiene que subir historias de libros, entonces se queda sin libro. No. ¿Qué tipo de libros lees? Me imagino leyendo libros tipo... Porque... Pero más gracioso es el audio, que era cuando el mensaje que el grupo lo voy a poner. Amigo Bebotero. Sí, Bebotero. Lo mandé a Valentina. ¿Le estás beboteando a Valentina? Lo Bebotero que... Me escribió a ver si estaba ocupado y le dije, no, estoy caminando acá. ¿Mi audio? Che, pará. No me acuerdo que te dije el audio, ¿vale? ¿Chequeaste vos ese audio? Sí. ¿Estás segura? Estoy re loco acá. Sí, sí, estoy cual tía con un paraguas. Se largó a llover, me agarró en la calle y me compré un paraguas. Hacía mucho que no caminaba con un paraguas. Paraguas. ¿Cuántas veces dijo paraguas? Sí. Bueno. ¿Qué te pasa? Estás muy hater vos. ¿Qué te pasa? Esto es raro, pero igual lo voy a cambiar. Ah, bueno. Andá cambiándolo, entró, dale, ¿eh? Cerrá el celular, cerrá el chat. No, tiene nada que ver con el celular. Bueno, sí, igual. Yo el sábado fui y le compré un regalo a mi mamá y le compré un regalo a Valen. ¿Qué le compraste a Valen? Ah. Una cartera. ¿Qué bien? Vamos, pero quiero ¿por qué verla. Motivo? Porque pintó. La quiero, porque es buena. Porque es buena, Valentina. Qué lindo, Nachito. Qué lindo hacer regalos porque sí. Y porque es buena, Valentina, y se merece que le regalen cosas. Obvio. A ver. Era mejor. Sí, qué lindo eso. Bueno, ¿ella te regala cosas a vos? Ella, no sé, pero no importa, no lo hago por eso. Está muy bien. Lo escucha. Sí, a ver, ahí la trae. Ya me regala mucho, muchas laburan cosas. Juntos en tu programa. Sí, está divina, boludo. Está buena. Hermosa. Una carterita. Sí, está re linda. Está linda, ¿no es cierto? Me encanta. Y aparte vos reusás el lila, amiga. Sí. Por eso. La estoquina estaban para ver si usaba ese tipo de carteras, a ver si le iba a servir y le sirvió. Muy lindo buena. Gesto. Me encantó. Sí. Bueno, no, hice eso, no conseguí el libro. Sí, el libro lo compré por Mercado Libre. Me llega hoy libros y se vos. Lo doy a ¿qué Leuco? ¿Libro era? ¿Harry Potter y la piedra filosofal? No, el que yo estaba buscando para Leuco era... ¿Charlie Lapps? Me imagino algo de liderazgo, algo no, coach, no, no, algo así. No. ¿Amigos de la frase? Las no, no, tipos no, de infusiones. No. A Diego le compré, que me llega hoy, Esperándolo a Tito, de Sacheri, que es un libro que yo ya leí, porque cuando uno regala un libro... Para mí, hay que regalar un libro que uno ya leyó. Claro. Y que dice, este libro me gustaría que lo lea tal persona. Claro, sí, porque sí. Porque cuando fui a la librería también y vi que no estaba el que yo quería, empecé a buscar. Digo, no le puedo dar otro porque... Es como, o sea, que te lo sacás de encima. ¿Me trajiste el de los cuatro acuerdos? ¿Entendés? Sí. No te lo traje. Me olvidé. Yo quiero que me prestes el arte de que todo te importe una mierda. Una cosa así. Es que ese libro... es un libro de... No ¿Está es un libro. Bueno? Sí, pero no es un libro para leer y terminar de leer. Yo lo consulto ese libro, ¿entendés? Ok. No, no es de que te lo doy y ya está. Te lo compro si querés. No, yo me lo compro. No me lo regales, está bien. Pero bueno, el de Esperando a Tito es buenísimo. Esa Sacheri, dije, este es un libro que quiero que lea Diego Leuco. Y me compré otro de Sacheri cuando fui ahí. Que me gustó. Es una linda manera de contar. Sí, y aparte. Lo que estoy poniendo en práctica ahora, que está bueno, es antes de dormir intentar leer un poco, no mirar celular. Para desconectar. Porque muy si bueno. No, viste, te... Entonces justo enganché un libro que estaba bueno que se llama... El manual del iPhone. No, yo te conozco. Te conozco... La garantía de la TV Samsung. Yo voy a dejar el celu. Y leyendo cada cosita. Te conozco, Mendizábal, que es un libro de cuentos de Sacheri. Si no me equivoco, es el primer libro que sacó de cuentos. Mirá. Entonces cada cuento son 7-8 páginas. Entonces te lees un cuento antes de irte a dormir. Sí. Me gusta. Mira, es distinto. No te hacía lector. Es distinto. Me gusta. Sí, me gusta. A mí me gustaría leer, pero no. Está bueno hacerse. Yo de chico leía mucho, pero hoy en día siento que hay muchas distracciones. Me cuesta mucho tipo estar leyendo algo y. Es el desafío. Por eso también lo estoy tratando de poner en práctica. Dejar el celular un rato y leer y meterte ahí te saca, ¿viste? Yo cada vez lo odio más. A mí me encantaba leer, pero me pasa eso, boludo. Y como que agarro y de pronto, bueno, a ver qué me llegó una notificación, a ver qué es, y agarro, abrí TikTok y cagué, boludo. Sí. Me pasa con todo igual ahora, con series, películas, estoy muy distraído. Es que te mata, igual no te tenés que, porque es algo que vengo poniendo en práctica hace rato, ¿eh? ¿Qué? No hay que frustrarse cuando sucede eso, porque pasa. Uh-huh. O sea, de estar leyendo y decir, a ver, pará, voy a mirar un toque. Y cuando estás así, uy, qué boludo, no miré nada, no encontré nada y me fui de donde perdí estaba. Perdí 20 minutos. Sí. Pero no importa, sí, bueno, volví, vuelvo. Volver. Y de a poco como que te lo vas diciendo, pará, si hace 2 minutos miré el celular y no había nada. No voy, claro. ¿Entendés? Es como, para mí, te vas
lo vas mecanizando. ¿Te gustaría o y te de gusta... hecho, mirá lo que estoy haciendo para dormirme sin tocar el celular. Antes de empezar a leer, ya me pongo la alarma y ya lo dejo ahí donde lo voy a dejar. Cosa de cuando cierro el libro, apago la luz y me acuesto. Como no tengo que buscar el celular. Porque si buscas el celular para poner la alarma... Y te mandas una chequeadita por todos lados. No, y además la luz de la pantalla ya te generó en el cerebro otra... ¿Y escribís? Otra gatita. Porque a mí me pasaba que yo cuando leía me gustaba también escribir. Se me ocurría como que me abría mucho la inspiración. Qué bueno eso. Sí. Yo escribí un libro a los 12 años. ¿En serio? Salió publicado, sí. ¿De qué? ¿En serio? Sí, te juro por Dios. Fui el autor más joven de la Feria del Libro. ¿En serio? Wow. ¿Qué libro era? Era un libro de fantasía. Lo que me pasó es que lo escribí siendo muy chico y se publicó 2 años después. Y en ese momento 2 años era mucho. Entonces, cuando salió publicado, yo no me sentía tan representado por lo que había escrito. Entonces, pero no lo querías... tengo todavía. Tengo varias ¿cómo copias. ¿Cómo se llama el libro? Se llama El Don. Está muy bueno. Después le voy a traer copias. Bien, bien. Me ocupa, me copa. De Lolo. Está bueno escribir, boludos. Te lo recomiendo, trata de. Porque... Yo no lo eso bueno, sí no en me un sale. Momento había arrancado a leer este libro. No me sale ahora el nombre. Este que es como un manual de la creatividad. Ah, El Camino del Artista. La Biblia. El Camino del Artista, ¿no? Y te recomienda todas las mañanas, te tenés que escribir 3 hojas. Sí. Entonces está re bueno porque tenés mucha menos ansiedad, porque mucho de lo que tenés pensado lo bajás a un plano material y es como de alguna manera desecharlo, ¿entendés? Lo que pasa es que, bueno, después lo dejé hacer. A mí escribir me hace muy bien. Cuando estoy triste, por ejemplo, tipo corazón roto por algún motivo, escribo. ¿Estás con el corazón roto ahora? No, para nada. ¿Y sos de hablarlo, de expresarte también o sos más de guardarte lo que te pasa? Lo escribo, no lo expreso. Porque, viste, eso es algo también... O sea, no lo expreso con alguien, me eso cuesta. Es algo clave. Uno en la cabeza tiene ideas, pensamientos constantemente que hay dos formas de que salgan, o escribiéndolas o diciéndolas. Sí. Cuando no haces ninguna de las dos y te quedan ahí dando vuelta... Te volvés loco. No solo te volvés loco, se pierden. Porque vos en tu cabeza los tenés y, no sé, son pensamientos recurrentes y decís esto, bueno, no importa, tengo acá. Sí. Pero la realidad es que quedan. ¿Sabes? Si lo decís, bueno, por lo menos lo sabe otra persona o se lo decís a otra persona. Decirlo te desahoga, pero escribirlo no solo te desahoga, sino que además está bueno agarrarlo un tiempo después y leer lo que escribiste cuando estás muy del orto, por ejemplo. Oh. Que no tiene que ser solo cuando estás del orto, puede ser cuando estás muy feliz también. Y te hace un... contraste mental de decir, che, qué loco que yo haya estado así en un momento y hoy no lo siento, ¿entendés? Y está bueno para cuando volvés a estar del orto el saber que, tipo, che, estuve ahí, salí. Y voy a volver a estar del orto en algún momento y es parte de la vida, ¿entendés? Está buenísimo, está buenísimo. Y hoy arranca más de lo mismo, Fede. Más de lo mismo, a las 3 de la tarde. Hoy arranca a 3 de la tarde, programa... Lunes y viernes, ¿no? Lunes y viernes. Para arrancar y para terminar la week. Exactamente. Day Hernández, Pablo Agustín, Nico Dali, programón, equipazo. ¿Están contentos? Estamos todos muy contentos. ¿Para Connie productora o no? Connie productora, que la amamos a Connie. Estamos todos muy contentos. Yo particularmente me siento muy, muy contento también. De hecho, ayer estaba armando un TikTok. Uh-huh. ¿Vieron el TikTok que es Así empezó, así va? Que normalmente lo usan, tipo, no sé, si los chavales van mucho al gimnasio y te ponen la foto cuando eran todos flaquitos y te dicen así empezó. Sí. Así va, después en todos me trabados. Remotivan y después digo que y voy a arrancar y no el primer mensaje que me mandó Nico para invitarme de columnista, a nadie dice nada. Que a mí me había... quien me muestra tu laburo es Mechi Messina, que en ese momento era nuestra productora. Una vez me manda lo que hacías vos y me dice, che, mirá este pibe. Y ahí dije, che, es bueno. Y creo que te empecé a seguir. Vi un poco y ahí te mandé. ¿Y encontraste ese mensaje? Encontré ese mensaje, empecé a subir a la conversación y para que estaba armando un TikTok de Así empezó. Y bueno, el Así va a ser tipo videos del programa de hoy. Yo estoy muy sensible últimamente. Yo tengo que decir, no sé por qué, pero lloro. Cosa que a mí no me pasa nunca. El otro día lloré con ustedes en el Gran Rex. Hermoso. Y cuando estaba armando el TikTok, lagrimé. Pero boludo, yo no lloro nunca. No sé qué me está pasando. Y con ustedes en el Gran Rex me emocioné también. Wow. Cuando ¿y ahora sonaba la canción estás movilizado por el arranque del programa hoy? Chico, voy a llorar. Ay, pero está bien, Fede. Está bien, boludo. Estoy desequilibrado, Fede Pop Gold, lo amo. Pero perdón, por el programa. Uy, por hoy dame un abrazo, Fede. Me emociona que te emociona arrancar un programa en Luzu, boludo. Pero no es solo por lo de Luzu, boludo. Es que yo, qué sé yo, hay cosas que pasan en la vida que es como... Puede parecer una pelotudez, pero como que... Hay un montón de veces en mi vida que yo había cosas que pensé que nunca iban a pasar, ¿entendés? Y como que trato de ser muy consciente cuando pasan, finalmente, viste que hay una cosa de naturalizar las cosas buenas muy rápido. Sí. Y los fracasos o las cosas no salen tan bien nos clavan días enteros. Y estoy haciendo un proceso también de entender que hay un montón de cosas que están pasando hoy que capaz las quería hace un montón de tiempo y no quiero vivirlas como si fuese algo que cayó y ya, ¿entendés? Quiero ser consciente de que todo...
con según laburo, boludo, y nada. Y como que estoy en ese momento... Qué bien, me encanta. Mucho... No, y está buenísimo. Está bueno. Aparte, vos venís laburando hace un montón. Sí, y sí, muy bien. Sí. Muy tu camino. Sí, muy independiente. Voy haciendo lo que a vos sentís que está bien, no vas haciendo los trends. Así que bueno, ahora vamos a ir un corte. ¡No! No, vamos, no, vamos, Fede. Sí, sí, lo sé, estoy muy contento. Sí, qué bien, mira, me hiciste movilizar un poquito a mí, no emocionar. No llegué a tanto. No, pues bueno, soy difícil igual. Y ahora tiremos, tocar el pelo de la guitarra Flor para cortar este momento de emoción, por pero favor. Pero poné una... Pero... Poné un violín. El violín de... Sería muy bueno, pero... Dale, dale, nunca me faltes. Vamos. Pero puedes ya estamos, pararte, ¿eh? Para, Nico, parate de nuevo, así queda un poco más orgánico. Yo te tiro el pie. Así lo podemos cortar y como sí. Que pasa natural. Sí, cortemos este momento de emoción, tocale un poco la guitarra, Flor. Le toco un poco. Sí, ¿crees que toque una cumbia? Tocame un poco cumbia, la guitarra. Dale, me copa. Una cumbia. A ver cómo le tocamos la guitarra a Flor. Voy con una cumbia. Para que la... A ver. Afiname la listo, cumbia. Está afinadísima. ¡Sí! Todo bien. Che, me gustaría que la gente nos cuente... al 11-54-74-06-68 algo de su fin de semana que haya sido trascendente. Que diga, che, les quiero contar esto a estos pibes, no sé, me pasó esto, hice tal cosa, ¿qué opinan de esto que me sucedió? Okay. Claro, tu highlight, tu momento, tu... Puede ser, no puede que no sea bueno, puede ser malo, che, no sé lo que me pasó, sí. Iba a salir con alguien y me sucedió esto. Claro, que nos cuenten ellos lo que siempre nosotros contamos de nosotros. Claro, tipo lo que quieren que charlemos aquí. O algo relevante que les haya pasado, capaz. O te dejaron, o la persona que te gustaba te dio bola, o lo que fuere, o te cayó un mensaje que no te esperabas, o te robaron de la cuenta bancaria algo, y es relevante. Así que al 11-54-74-06-68. Me parece muy bien. Tati, ¿tu finde cómo fue? El sábado, cumpleaños de mi papá, cumplió 60, así que le hicimos una reunión en mi casa. Sí, porque le escribí una carta para leerle, porque mi papá es muy de pocas palabras. Entonces dije, bueno, como siempre hay que decir algo cuando se sopla las velitas, dije, lo voy a decir yo por él. Así que le escribí, pero bien, bien. Sí, escribí una carta y cuando la escribía me puse a llorar mucho. Wow. Y cuando la leí me puse a llorar de nuevo. Le hice llorar a mi papá. Cosa que también es difícil. Y estuvo muy lindo. Después fui a ver a J Balvin con Ima. ¿Cómo estuvo? Muy bueno. Let go. Tipo, gran... Los incestuosos. No los crucé. Gran recital. Tipo, temones todos. ¿Viste cómo te sabes? Como todos. El de Yankee, que te sabes claro. Todos. Y después, bueno, cumple Diego. ¿Cantó Morado? Obvio, ¿cómo sí, no va a cantar? Todos cantó. De colores cantó todos. Y fuimos al cumple de Diego, la pasamos muy bien. Y el domingo decidí, como ya había visto a mi mamá el sábado. ¿No viste a tu mamá el Día de la Madre? La vi a la noche, le dije, te veo a la noche cuando ustedes vuelvan a Capital, porque estaban en zona oeste, en tu zona. Y más se fue con la mamá y decidí dormir todo el día hasta las 6 de la tarde. ¡Uy, qué bien! Fue muy hermoso. Todo el día. Y decidí, o sea, me levanté de la cama... Me fui al sillón y dije, la siesta, o sea, como que quise cortar, no que sea todo en la cama hasta las 6 de la tarde. Banco. Bajé al sillón. Raro banco. Igual, ¿eh? Es que okay. La siesta es en el sillón, no es en la para cama. La cama me deprime un poco. La banco. La siesta es en el sillón. Yo me he quedado dormida, viste que mi sueño es muy frágil, me he quedado dormida en el sillón y decir, voy a la cama y cuando voy a la cama me despabilé. Es o te quedás ahí y morís o no sucede. Hay que darse cuenta que a veces estamos más tiempo en el sillón que en la cama. Sí. Y eso es tremendo. A veces, yo no estoy tanto yo estoy, en el sillón, quiero cambiar el sillón por eso mismo. Quiero uno que sea... ¿Incómodo? No, super mil mega. Lo cambiaste hace poco igual, ¿o no? Super mil mega cómodo quiero, uno increíble. Pero vos lo cambiaste hace poco, ¿o no? Más o menos. ¿No era que le habías vendido el tuyo a tu ex? ¿Te acordás que hablamos sí, de no, eso? Sí, no, se lo había comprado a mi ex. Ah, claro, lo compraste más por lindo y ahora querés algo más cómodo. Y ahora quiero algo más... A dormir la siesta. Yo el otro día le di un mueble al pulpo. Sí, le quedó muy bien. Me cambió el departamento. Igual te quedó muy bien. No, mucho mejor de como lo tenía yo. La mesita para la tele. Sí, el rack de tele. No, clave. Todo industrial, hierro y madera lindo. Le voy a contar que me quedó, tipo, pude dedicarle tiempo al departamento, le puse el mueble, le puse como juguetes míos, como lindo, cosas pulpo, mías. Sí, te quedó re lindo. Lo decoraste muy bien. Cuando lo vi dije, de hecho... Sí, bueno, estaba bueno. ¿Cuándo? Ah, me arrepiento. Aparte estaba, o sea, lo tenía yo. Claro, sí, me gustaba. Alto mueble. Pero increíble. Le metiste mucha onda al mueble. No sabía que el mueble podía tener tanta onda. Tuve, de verdad, Tuve un momento de...
de cómo se dice, lucidez. De emoción, porque sentí que digo, estamos? Al fin... No, no, fuente. Tuvimos una carga. Bueno, boludo. Hay una carga, pero como, que, muy como que tuve un momento de decir, al fin estoy haciendo esto mi casa. Porque era como que no sentía que era mío. Oh, ¿cuándo nos invitas, Pulpic? Ya... ¿No tenés una foto para ver cómo quedó? A ver. Me mandaste a mí, creo, una foto o un video. Mandé al grupo un videito, a ver. Eso, un videíto. Invítanos, Pulpi, un día. Sí, obvio, obvio. Así te lo inauguramos. A ver. Quedó bueno, ¿eh? De hecho, pasó finísimo en el ascensor de mi edificio sí, y mi casa. Pero por un momento es grande, dije, grande. Sí. A ver, ¿para qué voy a compartir esto? A ver. ¿Foto de tu casa? ¿Hay algo con los astros, Flor, con la luna o algo así, que estamos todos medio en una? Yo leí el otro día que estamos ahí entre mucho eclipse, mucha luna nueva, mucha cosa, como que es un momento de mucha intensidad. Y también está llegando año nuevo, ¿viste? Que de repente es como si todo hiciera esto. Faltan 3 meses para... Sí, pero no. Noviembre, diciembre, 2 meses y medio. ¿No sienten que ya llegó un poco fin de año? Yo el otro día me sentía como abrumada a nivel, como si ya hubiera llegado, ¿viste? Fin de año. Sí, igual también ustedes tienen como muchas cosas, boludo. Mira cómo quedó. Ah, te quedó re piola. Es que le metió mucha onda, el mío estaba así pelado. No, quedó. Claro. Parecido a uno que tenía Grego. Lindo, Pulpi, te felicito. Creo que es el mismo que tiene. ¿Y, que tiene y vas a dejar la tele ahí o lo pensás colgar? No, ahí. Está muy bien ahí. Sí. Y lo que voy a hacer, voy a poner un escritorio parecido a ese, como para que combine. Está bueno. Y me encantó. Así que públicamente, gracias. Me encantó. Fue no, por favor, Pulpo, te lo mereces. Te lo mereces. Te lo mereces, pero no me llegó la. Después la Valen te pasa cuando es el momento. Valen le maneja todo. ¿Alguien más lloró el fin de? Yo no. Yo casi lloro. ¿Sabes lo que me pasó? Algo que me dio mucha bronca. ¿Qué? Pedí ayer, tipo, terminé un fin de semana hermoso. Tuve un fin de semana muy del bien, salí, descansé, vi mi familia, vi a mis amigas, o sea, todo perfecto. Llegué a casa, tomé un cafecito con las pibas, me fui a pasear, fuimos a la plaza con los perros, o sea, bárbaro. Llegué a casa, ordené todo, dije, bueno, me pido la comida, ya está, como en la cama y termino el día. Yo, hay dos cosas que odio en la vida que me ponen de pésimo humor. Que me mientan y tener hambre. Y ayer me pasaban las dos juntas. Porque el chico del delivery no paraba de mentirme. ¿Dónde estaba y cómo? Y tardaba y llamaba y no me atendía. Porque pedí por la aplicación, pero como que la entrega estaba a cargo del restaurante directamente. Cagaste. Y te daban un número alternativo. No me atendían. Lo googleé, no me atendían. No. Empecé a desesperar, como, no tengo contacto con ellos. Una hora tarde llego. No. Que aparte no es por la hora tarde, es la incertidumbre durante esa hora. Sí, ¿qué hago? ¿Me cocino otra cosa? No lo podía cancelar, era tipo... No, cuando estuve a punto de ponerme a llorar, llegó. Pero estaba por llorar, te lo juro. Qué bajón. Es que a veces te pasa que si ya te tardó una hora, o sea, capaz no te llega la comida nunca, ¿entendés? Y capaz ya ahí son las 12 de la noche, me quedo sin comer. Avísame por lo menos y ya me voy mentalizando. Hay un autor del marketing, que no me acuerdo el nombre, que dijo una frase que es la incertidumbre alarga la espera. Siempre. Por eso cuando vos tenés que hacer algo tipo en un banco, cosas así, te ponen muchos pasitos, como hacer la cola esta, sacar el número, para que vos siempre sientas que estás que hay haciendo algo, estímulo. Que no te quedes como pensando, uy, ahora qué viene. ¿Entendés? Pensar en tu vida, no en sí. En compras. Está muy bien lo que decís, si estás esperando, tipo, no sé, que te digan algo y no tenés, o sea, estás esperando, pero no tenés ni idea si va a ser bueno o malo, lo que sea. O sea, cuando estás en la mierda de información, es terrible. Te vuelve loco, la incertidumbre es lo peor. Sí, lo peor sí, que sí, hay. Mal. Y cuando tenés hambre, pasa que con el delivery. Cocina, casi era el diablo ayer. Con el delivery estamos muy mal acostumbrados a ver en dónde está el pibe. No, estamos salió. Bien acostumbrados. Está bien, es una data que está buena tener. En la vieja escuela te pedías si no sabías ni dónde está, ni cuándo llega. Pero está bien verlo. Sí, obvio. Pasa que cuando pasa una hora y ve que sigue en el local. Claro, ¿a qué hora viene esto? El otro día me pasó una rara con una aplicación de comidas que me equivoqué yo, pero fue, viste, cuando pedís y se estaba pidiendo, era mi celular, me parece el problema. Y en el antes de poner hacer pedido, viste, cuando se te cierra la aplicación, sí. Se me cerró. Entonces entré y volví a hacer el pedido. Doblete. Me desentendí de la situación, me quedé tipo mirando lo que estaba mirando, haciendo otra cosa. Timbre, me llevó la comida, perfecto, bajo, agarro la comida, era una hamburguesa con papa frita. Qué raro. Empiezo a comer. Timbre. No, me empezó a llamar, viste, el número, viste cuando te llamo un número desconocido que es de la aplicación. Agarro así, me dice, fíjate que hay algo, la aplicación te está mandando un mensaje. Dije, ¿qué aplicación? Qué raro. El chabón que estaba abajo. Entro, no, el chabón me dice, estoy ya saliendo para allá.
¿Cómo saliendo para acá? Y ahí multiverso. Dije, no me digas que se me hizo. No, vos cuando te pasa eso tenés que fijarte en pedidos en curso y ahí te das cuenta. No, quiero saber algo, ¿reclamaste para que te devuelvan la plata? No, te confundiste no, vos. No, no, claro. ¿Sabes lo que hice? Hice un gesto. Si lo dejaste cuando me llegó y el flaco me tocó el timbre, le dije, ¿cenaste, maestro? No, bueno, cenaste. ¡Uh, hermoso! ¿En serio? Sí, sí, sí. Y se lo comió. Porque aparte después digo, ¿qué hago? Una hamburguesa. Digo, ¿qué la pongo? La heladera. No, si no la comes en el momento. No, te va a ser raro. O no se come. No, no te así que, de Food Truck Stock, se comió una hamburguesa de Food Truck Stock. Yo comí ayer ahí. Yo casi pido ayer y después dije, no. Mandó Rodo porque hoy abrió local, hoy abre local ese que es de acá. Ah, el de acá. Sí, Rodo que es amigo. Fiesta. Ah, pensé que ya está abierto, pues yo pido. Abre hoy, pedí la inauguración después de Nachito Mercenario, vamos por ahí. Uy, lo tenés re cerca, Nico, es un este, planazo. Sí, sí, es buenísima la hamburguesa. Nachito Mercenario. Pero no, ella se va, pero nosotros nos vamos con a ver Greta, vos, yo, vamos. Vamos, hoy. Me junto con las pibas hoy a ver el primer capítulo de Gran Hermano. Me encanta ese planazo. ¿Hay algo que nos cuente la gente? La Genchi, a ver. Ya. El domingo. Tuve. Chicos, el fin de semana, el domingo, tuve un día que no me voy a olvidar nunca más en el resto de mi vida. Vi a una de mis abuelas reírse muchísimo, llorar de la risa. Así que, nada, me voy a acordar para siempre. Oh, ¡qué lindo! Que no vayamos tan al Odi, porque vamos a terminar todos quebrados. No, ¿eh? Quiero que me cuenten bueno, pelotudeces. Bien, yo estoy en la cuerda floja, chicos. Sí, banco sí, la propuesta sí, de Nacho. Bien. No, 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 vamos a morir. Pone otro, hoy morimos. Hola chicos, bueno, yo me empecé a ver con un pibe hace un par de semanas a partir de un laburo que hicimos juntos y que pegamos muy buena onda y este finde me enteré que le responde casi todas las historias y le escribe a una amiga mía y él sabe que es mi amiga y que estudiamos juntas. Pero capaz que le, así que nada, capaz que le responde onda buena onda. Depende igual. ¿Cuántas respuestas le vas a hacer? La cara de Flor. Y es raro. Es raro. Vos subís así, subís una historia y Flor te pongo que tenso el pelo. Que tenso el pelo. Hay que ver la amiga igual, ¿no? Responde a la respuesta. Porque si no el pibe es medio pesado. O sea... No, y sí, porque el pibe capaz sí, porque, igual, porque si, la piba si le responde. Si sabés que es la mejor amiga de la que te gusta, que le caigas bien a ella es un gol. Esa es lo primero que tenés que ver. Ok, ay, ok. Chicos, pero sí, pero es raro. Igual también eso, le tenés que caer bien a la persona que te gusta. No, no, no la amiga también. No, no, es importante a las amigos. La amiga también, Sí, es importante. Pero para familia es importante. No, te sube y te baja, pero para, se baja la situación. Sí, sí. No pasó nada con esta chica hasta ahora. Está intentando, por eso tiene que caer bien en la amiga. Amigos y familia siempre tenés que caer bien. Claro. Ella siente que le está tirando onda a la amiga. ¿Vos qué sentís, Valen? Yo siento eso, que lo que le pasa es que cree que él es un tiroteador serial. Es más importante caerle bien a la amiga que a la persona. Para mí ella no le molesta porque piensa que le gusta. Para mí, no lo tomes tan en serio, no te involucres tanto, para protegerte vos. Para mí piensa que es un horrible. Sí, sí, ella piensa que es un pajín. Sí, sí, para mí también es un pajín. ¿Qué pasa a ver al chabón que te gusta pajín? Eso es lo que me la baja muchísimo. Pero no te gusta, deja de desgustar. Y claro. Un poco sí, si te gusta y tipo de repente, no sé... un chabón que te está empezando a gustar, no sé, ves que es un comentario, o ves que, no sé, le likea fotos a mí, tipo, pero no por el like, ¿entendés? Es como que todo el tiempo está atrás de minas en culo, cosas así. ¿Quién es como está que todo el tiempo atrás de minas en culo, Valentina? Existe, existe. Sí, existe. ¿Por qué vas atrás de minas en no, culo? No, atrás, no, boludo, pero tipo, ponle, no sé, alguien sube como una foto, o minas no famosas o lo que sea. Perdón, no, perdón, porque se lo viste. Sí, sí, hizo Flor hizo una tos y me miró, como si fuese que... Yo estoy medio tomada de la garganta. Está la boluda. Salí hasta muy tarde el fin de semana, vos sos testigo. Hacete la boluda, ¿no? Como que vos me dejás mal parado. ¿O quieto es tiroteador? No. No, ¿cómo no, es yo tiroteador? Lo veo medio cuidado, se ve cuidado. Debe ser tiroteador, pero en privado. ¿Yo? Sí. Cero. Sos cuidadito, ¿no? Muy cuidado. Muy. Más o menos. ¿Otro audio? Sí, pone otro audio. Hola, chicos, ¿cómo va? Bueno, ayer me cortó mi novia y fue después de unas vacaciones que tuvimos. No. Y la pasamos bien, pero pasaron cosas. Y bueno, 8 años teníamos ya. Y estoy en la mierda. Saludos. Un gran domingo. Era como el papá de Valen. El papá de Valen. La noche del domingo. Ay, igual, qué garrón que te corren. Sí, pero tipo... ¿Puedo decir algo? ¿Qué?
esa persona que le cortó ya le quería cortar antes de las vacaciones. Ya tenía el pasaje sacado y dijeron... Sí, pero también, ¿sabes qué? Como pones a las vacaciones como última instancia de prueba de, che, si la pasamos mal acá o acá no funciona o acá, no sé, lo que fuere, ya está, no hay vuelta atrás. Me parece siempre un poco eso. Siempre hay cortes post-vacaciones, me parece. Sí, ay, yo me acuerdo una vez estar en pareja y me fui a Bariloche con una novia y estábamos, viste, medio en la debacle, pero tampoco estaba todo tan mal. Y bueno, estábamos terminando las vacaciones y como quien se quiere mentir a sí mismo, che, la pasamos bien, no estuvo tan mal, ¿no? No estuvo tan mal, ya es un garrón. Estuvo bien, no sé qué. Y me dijo, no, la verdad es que yo la podría haber pasado mejor, no la pasé tan bien. ¡Ay, no! ¡Terrible! No, no, menos filtros. ¿Quién fue? No, bueno. ¿Pero sé quién es? Sí, después te digo. No, después te digo. ¿La FI? No, ya sé quién. No, yo tengo una amiga que también conocen, ya lo voy a decir eso, que estaba medio como que ellos no sé si estaban mal, pero ella estaba en una y se fueron un fin de largo a la playa, la pasaron súper bien y todo, o sea, la pasaron bien, ella todo el tiempo sabiendo que estaba para el orto, pero bueno, como que no pasó nada malo. ¿La LJ? ¿Lucy J? No. No, estoy jodiendo. Bueno, LCDS. Sí, sí. ¡Ella! ¡Excelente! Sí, entonces, ¿la sacó, no? Estaban en el auto. No sé, no sé, no escuché. De volvieron y llegaron al, tipo, en el estacionamiento, ¿entendés? Volviendo, o sea, ruta. Ay, no. Tipo, estacionamiento. Y yo, tipo, tengo que decir algo. O sea, ay, no, habían vuelto recién de la ruta, del viaje. Entonces, tipo, no aguantaba más. Nada más. Para eso, no sé, para él tenía que haber cortado antes. Es que es clave desde que volé, la persona que quiere cortar, ¿no? Desde que volé las vacaciones, ¿cuánto tiempo deja pasar hasta que te corta? Sí, pero si pasaron pocos días, no daba más. Era tipo, la pasó como el orto en esas vacaciones. Si te la fumás un mes más, es como, bueno, nada. Yo siento igual eso, ¿viste? Las vacaciones son instancia o esos momentos que compartís de prueba de decir, bueno, ¿seguimos o se va todo el carajo? Sí. ¿Qué paja cortar? Sí. Hola, no dice nada. Bueno, les quería contar que en mi fin de semana, novio de hace muy, muy poquito tiempo, me dijo de irnos de vacaciones juntos. Y yo, manija, estoy pensando en decirle de hacer un viaje a Brasil. ¿Qué opinan? ¿Es un montón? Pues lo mismo, o sea... No, es lo mismo, nada más que elegiste el destino. O sea, claro. No entiendo. No entiendo. No, mira, mensajes felices no, ¿sabes? Pero no. Le dijo de irse de vacaciones. Vacaciones ya dijo Brasil. Sí. Sí. Generalmente cuando uno propone vacaciones, si vamos a vacaciones, sí, ¿dónde? Destino. Decile, para mí no está mal aparte meter... O sea, para mí no es apresurado meter un viaje, porque... Es un poco un termómetro, ¿no es cierto? Sí, pues es una experiencia también. No por irnos de viaje es que vamos a quedar... Que ya nos pusimos de novio, sino que no estás de novio. Yo antes era más conserva en eso y después solté y la verdad que está bueno. Pero pará, es cierto que capaz no tenés tanta confianza y te fuiste de viaje porque la vivimos Scooby y después terminás en una. En una de que te terminás juntando con la persona. Bueno, está bien, boludo. Eso decantó. Sí. Te vas de viaje con tanta gente por otros motivos que no te vas a ir con una persona que te gusta. Con tanta gente yo no viajo tanto, ¿sabes? ¿En qué viaja tanto? Sí, pero él se fue ahora a Córdoba. No conocía a nadie, claro. Bueno, ni idea. Eso, me llegó todo un pedo. ¿Cómo estuvo el pulpo en Córdoba? Porque queremos saber tu mirada. Porque vos ya tuviste algo con el pulpo, aparte. No mientas, boludo. La cara que hizo Fer. Estuvo bien. Ustedes se dieron tres picos en el cumpleaños de Flor. Sí, estuvimos mimosos. Y en Córdoba, en Carlos Paz. ¿Carlos Paz los pone mimosos? Sí. Sí, Pulpo, estás mimoso. No sé si solo conmigo. En general estabas mimoso. ¡Papá! ¿El pulpo está desacatado? No, eso ya lo sabemos. No es el mismo pulpo que yo conocí el año pasado, pero todo bueno. Mentira, boludo. Todo mentira. Es mentira. Marto Rojas. Rotos, boludo. Que está desacatado, Marto. Che, estuvo muy bueno Córdoba. Pero sí, lo que yo digo es... El pulpo desacatado, título. Váyanse de vacaciones, boludo, con quien sea. Sí, totalmente. Fíjense cómo se llevan, boludo. Ni idea. Yo me iría de vacaciones con cualquier persona que me llevo bien en la vida diaria. ¿Vieron? Sí, uno cuando viaja su mejor versión, además. ¿Vieron esa cuenta de TikTok Cero Sentido? Sí. Hizo algo muy bueno con Antes que Nadie. A ver. Mira esto. Voy. Un paquete de mel abajo del traje. ¿Saben lo que costó subir el cierre? De verga. Se marca ahí toda la cuestión. Tengo duda. Fotocar es de mis favoritos. Necesito un poco de aventura. Yo quiero ser muy honesta. Lo que tiene Diego.
Ya me imagino. Se ata. Se ata. O sea, es así. Trucute. Es genial. Y se ata con dos cuerditas acá. ¿27? ¿28? Sí, re. Es carnívoro, o sea, es un... Imagínate, ¿de quién habrá sacado por primera vez eso? Me gusta, me re gusta. Me gusta. ¡No es normal! Yo una vez lo dije y no me creyeron, obviamente, no, no. Como el, sí, que del amor del perro. ¿Eh? Es increíble. Es espectacular. Y hicieron otro en el que participa el pulpo. A ver. ¿En serio? Uy, no lo vi. Mírate. ¿Saben lo que podríamos hacer? Apagar las cámaras y hacer como impunidad. Una sorpresa absoluta, la, cómo la sacó de la galera. Sí, pero para que se pare tenés que meter la mano y... ¿Te ayudó? No, huevo. ¿Me querés comer? Ah, listo, chau, me lo como yo. Dame todo. No me desafíes. No me desafíes. ¿Qué? ¿Y yo? ¿Y vos qué? ¿Querés venir a casa? Ay, un poco estoy indispuesta. Somos vecinos. Vale todo. Ya vale todo. ¿Te necesitas ayuda con la palanca de cambio? ¿Qué te importa? ¿Querés? ¿Es que te preste el lubricante que quedó acá para, para que deslice bien? No, yo sí, hija de puta. Andá y que el trinche, no sé, te dé un beso en la boca. Hasta casi el ano. Sí, riquísimo. Re, chupate hasta el abuelo florero, ah, Marta. Sí, o sea, de acá para acá, me la banco. Me encanta. De acá plan. Para abajo es... Es complicado. ¿Tenés calor? ¡Qué cheto! Puede ser que tenés este termo. ¿Saben lo que podríamos hacer? Ahora tengo algo para decir. La parte del pulpo no está editada. No, 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 no. Pasó de verdad. Sí, sí, le tocó ahí el bulto. Claro. ¿Lo toqué el bulto del pulpo? No está editada. ¿Quién lo hizo? Epa, uy, uy. Le metió la ahora sí, tiene un corte. No tiene ningún corte. Sí, tiene un corte, sí. Estoy en un plano cerrado y abre. Ahí hay un corte. De claro, un de Gaspi que estaba ponchando. No, no, no. El fin de semana salió un TikTok de tuyo chapando en una pileta. De un video. No, no con Mika. Con Mika, sí, sí. De una serie. Sí, sí, dije, ¿qué hice? Me lo guardé por las dudas. No dijimos que Alejandro Sanz reposteó. ¿Vieron lo de Ale Sanz? Es espectacular eso. Muy gracioso. Lo vi, lo vi. ¿Sabe quiénes Nico somos? Quedó como el orto. Ya sabe quiénes somos. Qué loco. Espectacular, boludo. No quedaba como el orto, Nico. Muy bueno. Un chiste. A ver, pon otro audio. Hola, buen día, ¿cómo andan? Buen día. Nada, yo la verdad que tuve un fin del orto. Me gasté toda la plata en regalos para mi mamá, mi suegra, y a mí no me regalaron una mierda. El fin de semana que viene es mi cumpleaños y me quedé sin plata, no me regalaron un carajo. Y andá a ver si me regalan algo para mi cumpleaños. Estoy indignadísima, la verdad. Los odio. ¿Hay que regalarle a suegros? ¿Eh? ¿Suegras? En este caso. Los temas regalos son sensibles. Con Valen ayer hablamos de que ya nuestros regalos, los que nos regalamos acá, nos damos de baja. No nos regalamos más entre nosotros. Me parece bien. Porque a Valen nunca le regalamos. A Flor no le regalamos. Yo me di cuenta que nos bajamos a partir de mi cumpleaños, que no recibí regalos. Y dije, bueno, me parece que nos bajamos. Es que la que se encargaba era Barbie, me parece, ¿no? Barbie. Igual tiene un punto. Siempre se encargaba el mismo, seguramente. A Flor, con Nati le regalamos un mes después, me ocupé yo. A Flor cada vez fue peor, peor, peor. A mí ni siquiera nadie pareció esbozar un interés. Así que dijimos, la verdad que si nos da paja, nos bajamos y listo. Todos nos queremos. Me parece correcto. A mí también. Me gusta. No un poquito lástima, pero es verdad que nadie se encarga. Me gusta, perdón, que nos al que le dé lástima que se ocupe. Veo que, claro, que lástima a nadie, lástima, aparte, maestro. No, el regalo por obligatoriedad a mí me da paja, en general. Sí. Me gusta regalar cosas porque me pintan en el momento. Tipo, che, qué lindo esta colita de pelo para Flor. Le Papá. Compro una. Claro. Tipo, eso, me gusta a mí más eso que... Me gusta como me lo hacen a mí también, boludo. Sí, sí, tipo, sí. Che, te compré esto porque vi una remera... A mí no me regalan mucho. ¿No? No. Yo te voy a regalar. Pasa que vos cumplís persona. En un momento complicado. Ah, pero no digo en mi cumpleaños, en la vida. En la vida. Ah. Te voy a comprar algo, boludo, la próxima. Dale, gracias. Me gusta. Hola, chicos. ¿Cómo están? Mi highlight del fin de es que ayer le compré un regalo a mi abuela con mi primer trabajo. Al fin tengo un sueldo para regalarle algo. Y ni siquiera vi el regalo. Lo dejo ahí tirado. ¡No! ¡No! Se amanó con todo mi amor. El plot twist de esta historia fue fantástico. Bueno, pero también hay que aprender a charlar más. Tipo, andá y decir a tu abuela, che, abuela, es la primera vez que con el sueldo te puedo comprar un regalo. ¿Lo andate podés a la concha ver? De tu hermana. Ah, y después también la mandás a cagar. Claro, pero viste, como que me doy cuenta de eso. Comunicamos poco los seres sí, humanos. Sí, cómo nos cuesta. Bro. Sí, boludo. A mí me cuesta una... A veces es eso. Ni siquiera es que lo que te estoy diciendo busco ofenderte. Es como, seamos más sinceros y... Porque si no, yo me hago una idea. Mi abuela ni... Porque la abuela ni en pedo se le cruzó por la cabeza el esfuerzo que vos. Y capaz valora mucho más el regalo si es consciente del esfuerzo que tuviste para comprarlo. Entonces, anda y decíselo a esa vieja de mierda. Caí en la cuenta que soy muy duro. No me gusta. Lo caí ayer en la cuenta. Estás tomando mucho, yo te dije. No, no. Hay que aflojarla, digo. No llega a fin de año. ¿Sabes cómo hacerlo sentido? ¿Cómo le viene esa frase que acaba de decir?
¿Por qué? Ah, por... Loquito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, me estoy dando cuenta que me di cuenta que soy una persona muy dura y ya no me gusta. ¿Pero duro en qué sentido, boludo? No sé, cariñosamente, afectivamente. Te quiero decir algo, estás raro, pero ¿sabes qué? Estás al nivel Flor Jazmín. En otra cuestión. ¿Qué es el concepto de Flor Jazmín como algo malo? No. Es una escala. En otra ahora. Cuestión. Igual sí. Hay días que estás geniales, divertido, gracioso, y hay días que estás apagadísimo. Pero hoy estoy... gente dice que estoy gracioso. Bueno, no sé qué programa están mirando. Pero busca un equilibrio también. Bueno, pero no es tan fácil, boludín, lo que está pasando con todo. No es como fácil manejar todas las emociones. Intentémoslo. Sí, lo recontra intento, pero ya lo molo si querés. Pero no es fácil manejar todo lo que está sucediendo. Sos cariñoso, amigo, y haces cositas. Sí, pero más o menos. Y de verdad, lo que está pasando es una locura. No es que puedo... Prendete el chip del aire y ser un capo. No es todo tan fácil en la vida. ¿O no? ¿Por qué me miras a mí? Y porque necesito a alguien que me apoye. Yo entiendo que también no es que él viene... O sea, hay gente que por ahí trabaja... Claro, no es tan fácil todo lo que está pasando. Es toda una locura. ¿Y duro en qué sentido estás duro? Un poco demostrativo, poco emocional, poco sensible. ¿Pero a qué se lo atribuís? Y mi mamá el otro día me abrazaba y yo estaba medio duro, como... Cosas, no sé. Muy bien, Nacho. Hay que trabajar la energía femenina. Realmente no está bien. No, está bien que lo identifiques. Ah, bueno, pero ahí hay que solucionarlo. A ver, ser así para... Quizás no tenga nada de malo necesariamente. El tema es que si vos lo estás viendo como algo negativo... Y bueno. Un poco no me está gustando, me parece. Bueno. Tenés que llorar un poco. Hay que hablar de las cosas que pasan. No puedo, ojalá. De hecho, yo pensaba que era como él y no, No. Vos sos... Es que yo dije que vos sos más sensible. Yo, sí. Yo al lado de él soy Flor. Sí, pero antes me divertía jugar con que no. ¿Qué es este concepto de ponerme ejemplo? Sensible. Flor como unidad de medida. Flor como los extremos. El otro día, Nati, también. Estás muy Flor Jazmín. Yo también dije el otro día cuando lloré por una boludez y que algo muy Jazmín. Que Flor Jazmín que me pasó. Muy Jazmín. Los estoy influenciando poquito a poco. Sí. Pone pulpo. Hola, chicos. Yo el fin de semana me casé con el amor de mi vida. Oh. Así que, aunque no está de moda ya, pero nos casamos y estamos muy felices. Qué lindo. Besos. Dios. Qué bueno. Me encanta. Se casó con el amor de su y vida. Y sí, wow. Se cayó el fin de semana. O sea, hay que ver en dos años que... Del momento, claro. El amor de su vida, del momento. Obvio. ¿No? Ay, no empieces. Tati. Aparte, Tati. ¿Qué dice Tati? Tati toda re... Y Tati te quiere matar. Es que sí, igual también se casó el fin de semana. Imagínate que estar... Es del momento. Claro, sí, sí. La luna de miel, aparte. Un año. Y sí. O sea... Bueno, no importa. Forro era. ¿Qué onda, chicos? Yo el fin de fui a Rose y había un grupo de cuatro yankees y nos animamos con mi prima a ir, hablamos y nos las levantamos, bailamos cumbia, nos fumamos un facito ahí. Re piola, la verdad que alto fin de... ¡Qué bien! Cuatro, ¿no? Estaba alegre. Rose in Rio, Rose Bar cerró hace 10 años, pulpo. están haciendo un edificio donde era Rose Bar. Rose Bar. Al lado de Kika, ¿no? Rose Bar al lado de Kika. ¡Qué verdad! Me dio la idea de Kika. Rose Bar. Pero está Kika, ¿vale? Sí, Kika sí. Está trabado WhatsApp. Che, viene cuando te encontrás un extranjero. ¿Qué dijo? ¿Dos extranjeras? Cuatro yankees, dijo. Mierda. Está muy bien. Hola, chicos, buen día. Yo la verdad... Para. Me dicen que Rose es una fiesta... Ah, gay. Rose Girls. Es una fiesta de chicas. No, okay. Pero dijo cuatro yankees. Sí, pero después dijo que eran mujeres. Sí. Ah, mirá, entonces estuvo en Rose, que es una fiesta para mujeres. Eso era. En San Telmo. Fui hace poquito y fui con Franzoni. ¿Se acuerdan que les conté? Eran todas mujeres y Franzoni. Amo muy Homero. Pero hace bastante. Hola, chicos, buen día. Yo la verdad tuve un fin de mazo. Comencé el día de la madre con un regalito que era un perfume y resulta que no me cayó muy bien porque no tengo olfato, lo perdí hace un año. Bueno, ¿qué tiene que ver? Y no tengo olfato, o sea, regalame un perfume, está todo bien, pero uno que conozca, no un desconocido, porque no sé a quién huele. Ay, no, para. Pero, chicos. No se puede enojar por eso, chicos. Para, igual, ¿viste? No. Y sí, porque es estar atento a lo que le pasa al otro. Es como que yo a vos te regale, no sé, un
coso de Kale que no te gusta, tipo, no, no lo vas a disfrutar. No tiene nada que ver lo que estás diciendo, sí. Valentina. Para. Regaló un perfume que estaba bien. Pero ella no lo puede oler. Bueno, pero te confía. Sí, pero para. Tiene un punto, tiene un punto. No sé si se dieron cuenta y si no lo volvemos a escuchar, que la chica medio que se empieza a quebrar a lo último. No se puede quebrar por un perfume. Para mí es la punta del iceberg. Lo del perfume en realidad es una boludez, pero es la sumatoria de cosas de, che, siento que no me están viendo y que no se están dando cuenta de las cosas que me están pasando y encima venís y por el día de la madre me regalás un perfume que no conozco. No, encima, cuando me recordás que hace un año no puedo leer. Es un regalo para él. Lo estás asumiendo vos, no lo dices. Sí, pero yo soy buenísima. ¿Viste? Sí. Ella se quiebra. No, es que yo soy muy buena para esto. No, realmente. Es un regalo para él. Puedo ver lo que hay más allá y no, no se ve. No, pero si lo huele él. No, si ella no tiene. Pero si lo huele él. Pará, ¿podemos volver a escuchar el audio? Sentí que cuando está por terminar el audio se angustia. ¿Qué, lo borraste? Obvio, sí. ¡Pulpo! ¿Vos me estás jodiendo a mí? Está raro, sí, Pulpo. No, está siempre raro. Putean para. Porque pongo de vuelta un audio. Retrocedamos, lo borro al toque. Retrocedamos YouTube cuando lo escuchamos, entonces. Ahí está. Me lo manda de vuelta en un segundo. Te juro. Prestale atención, Fede. A ver, a ver, a ver. Voy a cerrar los ojos. Pará, pará, pará. ¿Este es no? Ahí. Este, ah. A ver, Pulpo. Hola, chicos. A mí me dieron mi regalo del Día de la Madre y resulta que se confundió de bolsa y era el regalo para el ex. No, no, igual es tremendo. No escuché, ¿no? Se confundió de bolsa y era. Aparte, para esto me re concentrada escuchándolo. Ponelo, ponelo de vuelta, ¿cómo? ¿Qué? Hola, chicos. A mí me dieron mi regalo del Día de la Madre y resulta que se confundió de bolsa y era el regalo para el ex. Claro, debe estar en pareja. Claro. Debe tener un nene puede o pasar, una nena. Puede pasar. Con su expareja y le hizo un regalo y además a su pareja actual. Tengo el de perfume. Bueno, puede pasar. Ay, sí, prestemos atención. Va. Hola, chicos, buen día. Yo, la verdad, tuve un fin de mazo. Comencé el Día de la Madre con un regalito, que era un perfume, y resulta que no me cayó muy bien porque no tengo olfato. Lo perdí hace un año y no tengo olfato. O sea, regalame un perfume, está todo bien, pero uno que conozca, no un desconocido, porque no sé a qué huele. Sí, ahí. Ponételo, déjate. No se cobró, no se quebró. Pará, pará. No. Está medio frustrado. ¿Vos te pondrías un perfume que no sabes el olor que tiene? Si confío en la persona que me lo regaló, que es mi hijo, mi pareja o quien carajo sea, sí. Igual, perdón. Mentira. Si hace un año sin olfato. Funciona la medialuna con jamón y queso. Dejémoslo. Igual, perdón, pero no es. El regalo es para él. O sea, estuvo mal. ¿Cómo le vas a regalar un perfume al que no tengo olfato? Obvio. Yo leí tweets de gente que le regalaba, no sé, maridos a las mujeres, un televisor 55 pulgadas a un mes del mundial. Sí. A la mujer. Para ver el mundial ellos, boludo, lo regalaban. Era un regalo más para uno que para otra persona. La gente que le regala tipo una mini pimer, ¿qué? Para que haga la comida de la familia. Regalar una cartera, no seas raro. Igual le pasó algo más, porque no, por eso solo no puede decir pará, que claro, no, el fin de es la punta mazo. Del iceberg. Es como que él no le está dando bola hace un año. Hace un año que no registra que ella tiene un temita. Ella está mal. Estamos, no sé, estamos no metiéndonos sé, mucho no en sé. Un regalo de un perfume, che. Reina, bueno, confirmame si es así como lo decimos acá. Menos como dice Okiato. Confirmame. Hola, chicos. A mí me dieron mi regalo del Día de la Madre y resulta que se confundió de bolsa y era. No, no, sí, ya está. Hola, chicos, ¿cómo están? Nada, yo pasé un fin de del orto. El Día de la Madre, una mierda. Estoy acostada todo el día porque mi mamá salió el sábado, volvió domingo a la 10 de la mañana y se durmió todo el día. No tuve tiempo ni de seguir a merendar con ella porque se durmió todo. Bueno, besos. Esta es, voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. No le cabe una. Todo fin de mierda, boludo. ¿A quién la pasó bien este fin de semana? Nadie nos contó una buena. Tremendo. No, que se casó con el amor de su vida, sí. Ah, bueno, sí. El amor de su vida. Cómo nos olvidamos rápido de lo bueno, ¿eh? Pero esta última me encantó. Con la Yankees también. Sí, esas culiadas. Esta última pero me encantó. Pero hasta ahí igual, ¿eh? Banca. Ah, ok. Este, che, en un rato vienen Pablo Agustín. ¿Viene Pablo Agustín? Viene Pablo Agustín. Vamos sí. a jugar algo. Uy, qué divertido, me encantan los juegos. Si tenemos sí. uno de los juegos de Nico. Bien, ¿se van a quedar vaya. Acá ustedes toda la tarde hasta el que arranque el plan? Son dos horas, boludo, sí. Capaz, tres. Vamos a almorzar, no, vamos sí. a almorzar. La idea es ir a almorzar. Bien. Y después volvemos. Qué bien. Para che, de tres a cinco. Sí, de sí. tres a cinco. Si todavía no tenés tu entrada para el Gran Rex de pasado mañana, porque pasado mañana hacemos otro Gran sí, Rex. Se agotaron. Nosotros. Ya qué están locura. Agotadas hace rato las entradas. Yo iba a estar regalando 15 pares de entradas que además tienen Meet and Greet. Es muy simple, tenés que ser cliente de Joy, llenar el formulario que está en las redes sociales de Joy o escaneando el código QR que está aquí, en este momento. Ahí está, ¿lo ves?
Entonces, agarras tu celular, escaneas ese código QR, te descargas Joy, llenas todo el formulario y podés ganarte una de las de los 15 pares de entradas que tiene Joy, que las compró de antemano y las regala para su comunidad. ¡Qué bien, Joy! Eso es lo que hizo, porque ya no hay más. En un ratito tenemos una escuelita musical también. Sí, hoy vuelve la escuelita de música. Vuelve la escuelita de música con un artista muy grosso. Sí, ¿lo digo? Sí, decilo. Tiago Pstk. Tiago PZK. Escuelita Canta, musical que sección. Hace mucho que no las hacemos, en donde escuchamos un poco de música y Nacho nos tira mucha información. Lo amo a Tiago. Sí. Acerca de eso. Vamos a un lugar donde no lo pueda ver. Mandó un audio que le regalaron un libro que le encantó y se lo regalé yo. Y me lo acaba de mandar porque debe estar escuchando el programa. Así que, abuela, te amo. ¿Tu abuela? Sí, ayer le regalé un libro. ¿Qué libro le regalaste? ¿Tienes una abuela que sigue leyendo? Obvio. ¿Cómo? Y mira, nadie dice nada en ¿cómo? Este momento. ¿Cómo? No entendí. Que mi abuela ya está en la estratosfera más, chicos. Por eso, qué envidia. Mi abuela recontra lee también. Twitter, Instagram. Wow, ¿cuántos años tiene? Mi abuela, 39. No, mis abuelos sí, full red. Miren, de hecho están mirando ahora, así que wow. Me mando un beso. Sí, mi abuela me responde historias de Instagram. Sí, mi abuela también. ¡Vamos! Sí, mi abuela me responde historias. Mi abuela lee el diario. Hasta ahí llega, está bien, léalo. Y mi abuela estaba leyendo unos libros que ahora yo estoy leyendo uno que ya me pasó, así que estamos fans de una autora y le regalé uno que quería. ¿De qué autora? Claudia Piñeiro, que es la que escribió El Reino. Ah. Sí. Tiene libros muy buenos, medio ¿qué es la que escribió Tuya? Ay, está ese buenísimo Tuya. Ese le regalé a mi abuela ayer. Está bárbaro, no puedes parar de leerlo. Y yo estoy leyendo Catedrales. ¿Quién era? ¿Quién lo escribió eso? Claudia Piñeiro. Claudia Piñeiro. Así que nada, lo recomiendo también, está muy bueno. Ah. Piñeiro. Nada, eso. Abuela, okay, te amo. Ok, feliz. Ok. Este, sí, che, bueno, pasó mañana, hacemos otro race. Hoy creo que tenemos que ensayar con Flor. Hoy ensayamos. ¿Ya eso? Confirmado. ¿2 de la tarde? Sí. Para, van a pasar cosas distintas a lo que fue el Rex anterior, digámoslo. Sí, porque spoilearon todo por TikTok. Arre. Estuvo buenísimo. No, porque tenemos anterior. Ganas. Estuvo sí. Buenísimo. Pero van a ver sorpresas. Sí, la andada de Nachito me pareció fantástica. Vos, yo sentí que eras Britney. Sí. Y sentí que lo sentías, tipo. Eras como... Yo estaba muy contenta. Hace mucho que no me subía al escenario. Y fue como, ¡oh, y amo esta puta mierda! Estuvo muy bueno. ¡Dios! Es una droga. ¡Qué droga! ¡Fabulosa! Este miércoles no voy, pero me voy a sumar después a donde vayan. Bien, bien, me gusta. ¿Tenemos audio? Ay, sí, quiero seguir escuchando audios, no quiero el corte. Y yo el sábado fui a No Te Va a Gustar con mi mamá, que nada, fue su primer recital, así que fue como remotivo. Qué lindo. Y por otro lado también volví ayer, porque estuvo increíble el sábado, así que decidí también ir el domingo. Muy bueno. Compré la entrada el mismo día, cosa que no había hecho nunca, ¿sí? Y fue alta experiencia porque fue como todo más espontáneo. Y nada, 10 de 10. Si pueden hacerlo algún día, háganlo. Qué bien, qué cosa de comprar, entrar el mismo día. Sí, yo recomiendo ir a recitales solo. Alguna vez en su vida háganlo. Debe ser buena. Para perderte. Es buenísimo. Para ustedes va a haber gente que va a ir a los dos Grand Rex, tipo de la misma persona. Ya me escribieron, sí. Porque aparte es distinto, porque hay otra temática. Sí. O sea, no, es como un programa distinto. Es otro show. Pero es un tipo de re fans. Yo una vez fui a ver a Divididos a Luna Park solo. Y perderte en el campo y que no te importe nada. Que no es perderte. Porque si estás solo, claro, no te tenés que encontrar con nadie. Te perdiste. Es buenísimo. Es verdad, estás solo. Sí, está bueno. Es lindo. Vi imágenes en el show que no te va a gustar. Yo fui una vez sola también un recital a ver a Residente. Lindo. Sí, ahí en Puerto Madero tocó. Re me gusta lindo. Puerto Madero, Cada vez amo más así. El Conur. Todo solo me une a Puerto Madero. Solo ahí. Cada vez me gusta más hacer cosas sola y me preocupa muchísimo. El otro día ¿por qué te preocupa? No, amiga, celebralo. Lo hablaba conmigo, Valentina. Claro. Lo mejor que puede pasar en la vida. A mí me encanta, me parece fantástico hacer cosas. Me encanta hacer cosas hace bastante ya, pero cada vez más quiero estar sola en mi casa o sola de viaje, o sola en el teatro, o sola en el cine. Está buenísimo. Es un momento. No lo sé. Yo he hecho todo solo. El único quiebre que nunca tuve, que lo quiero hacer, es ir al cine solo. Yo tampoco, pero siempre siento que pierdo plata. Siento que se ve un poco triste afuera. ¿Por qué triste, boludo? No, para mí no es triste. Me chupa la pija como se ve afuera, boludo. A mí si todo van a siento que siempre hay dos por uno y pierdo plata. Yo algo que amo hacer y que mucha gente le da cosa también es sentarme a comer solo. Yo tampoco lo hago. A mí me encanta. Está buenísimo. Un poco todavía me deprime, igual lo hago. Pero yo tampoco lo hago, pero me gustaría que me guste. O sentarme a tomar un café solo. Qué buen momento. Me gustaría que me pase. El cafecito de la tarde y al lado una ventana. Nunca me sentí tan identificado con el papá de Franzoni con las historias del sábado a la tarde. ¿Vieron eso? No, la cara cuando le dijo no sé qué, chicos, la pidieron una vegana hizo.
Tipo los ojos de la gente. Me volví loco cuando le dijo, está frío esto. No, ese café a temperatura. No, no, está frío. Y terminó llamando al monzo. No lo vi. Me lo reí vi. Mucho. Gracias. No, personaje. Fue espectacular. Pone otro pulpo. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Quería contarles que nada, ayer tuve un día súper lindo para el Día de la Madre. Vamos. Y además, una ovejita que tenía mi hermana tuvo dos ovejitas pequeñitas. Y una estaba ahí como medio por morir, pobrecita. ¿Una y ovejita? Nada, es legal. Sobrevivió. Obvio. Con bolsitas de agua caliente, mamadera y todo obvio eso. Así que pulpo. Una granja, boludo. ¿Cómo te gustan las ovejitas, no. eh? Pulpo. Ay, la que falta. Che, vacas, no, ovejas, caballos. Igual no es obvio. Estamos en un mundo. Ah, sin asco, a todo. Vacas. Está loca. Está loca. Cero sentido, eso lo agarró de una. Pintó. Vacas, ovejas, caballo, todo. Dios lo que mío, cualquier bonito de calle. Estamos en un país rural. ¿Sabés que ya voy a empezar a laburar para cero sentido? Pulpo, pará un poco. ¿Cómo le vas a entrar a todo eso? No. ¿Qué, no. Pulpo? ¿Todo eso? No. Lo voy a mutear. Lo voy a mutear, basta. No nos vas a mutear. Pulpo goloso. Estoy laburando para cero sentido. Buen día, chicos. ¿Cómo están? Quería contarles que, nada, ayer tuve un día súper lindo para el... Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bueno, les hablo acá desde Uruguay. Les cuento que la piba que me gusta me rompió el corazón y es la primera vez que me gusta una mujer. Pero bueno, nada, es que es muy hermosa. Los veo siempre, los amo. No te sientas mal, van a venir mil mujeres más, mejores, que no te van a romper el corazón. Pensá que fue importante por eso. Y de todo se aprende. Te animaste. Porque fue la primera que te gustó y que te animaste a decir. Y de todo algo. Se aprende. Sí. Yo sé que en este momento parece que no, pero vas a ver que en un par de días y en un par de semanas. Va a volver. Te va a responder con un fueguito en la historia. Siempre vuelven. Y van a volver. Vas a conocer a alguien mucho mejor. Hola, chicos. Muy chica para que no se escuche. Lo pasé muy bien en el Día de la Madre. Besitos. Hermosa. Qué linda. Gracias. Me da cosa que no se escuche tan chiquita sí. igual. Hola, chicos. Empecé mi Día de la Madre con mi primer exnovio, con el que estuve 4 años. Salimos el sábado en la noche, él está casado. Estoy hasta las bolas. No sé qué hacer. ¿Quién es ese Charrion? Resistiré. Salí. Yo me quiso pensar qué decir y tipo yo fue, me sincero, estoy hasta las bolas. Y aparte tiene una voz muy reconocible, señora. O sea, ella está haciendo la tercera en Discord. Estoy hasta las bolas. Se vio bueno. con el novio con el que había salido 4 años, que ya es su ex y que está casado con otra. Y de repente se dio cuenta que le sigue gustando. Estoy hasta las bolas. Está hasta las bolas. Te das cuenta que estás hasta las bolas y no hay retorno. Viste que hay un momento que decís, bueno, no me gusta tanto. Y en un momento decís, sí, pero bueno, momento estoy lindo, ensartada hasta acá, la puta madre. Poder ponerse a recordar por qué no, se separó, tienen que haber buenos motivos. Ay, yo la quiero llamar, obvio. Estoy hasta las bolas. Pero tienen que haber buenos motivos por los cuales se haya separado. Sí, si es su primer ex, por ahí pasó mucho tiempo y las personas por ahí mejoró. Sí, no cambiaron. Sé. Eso seguro. Estoy hasta las bolas. Pero si es para quilombo... Vamos a recortar esta situación, vamos a simplificar. Y bueno, pero está hasta las bolas, dijo. Estoy hasta las bolas. ¿Hasta dónde está? Hasta las bolas. Hasta las bolas. Está cogida ahí. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, nada, yo les quería contar que mi fin de fue una mierda. Estoy enferma, hoy vino el doctor a casa. Epa. Y tengo una semana de reposo. Estoy trabajando en un lugar nuevo hace un mes. Así que arranqué con el pie izquierdo mal. Pero bueno, chicos, les mando un beso a todos. Gracias, loquita, por el beso. Muchas gracias, querida. Y de mejores. Bien esto de fin de semana. A ver, voy. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo me voy a permitir contarles el fin de semana de mi hermana. Porque no, mi fin de todo piola. Mi hermana se enteró este fin de semana que su novio de 4 años estuvo con mi otra hermana. O sea, dale. ¿Qué? Ay, no. Pero mientras estaba con ella o antes. Sí, sí. Su novio de 4 años. O sea, es como es doble traición, porque tipo tu hermana te mintió porque no te contó algo sí. que obviamente te iba a importar y tu novio te mintió pero también. Pero pará, ¿vos decís que fue antes de estar juntos o en el medio de los 4 años? Me parece re feo igual, si estuvieron 4 años nunca se enteraron, es como... ¿Pero qué es peor?
No, que haya sido actualmente, claramente. Que haya sido en el medio de los cuatro años. Igual es feo si fue antes. En el medio es peor, pero digo, vamos a arrancar algo que es serio, porque cuatro años no me joda. Y necesito tener esa data. Y... sí. Que al mismo tiempo no me suma, pero ¿por qué se enteró ahora también? Igual la hermana que guacha. Obvio que la quiero llamar. No, no sabes que guacha, capaz fue antes de que esté con ella, boludo. O durante. Claro, pero no lo que guacha que nunca le dijo nada. Claro, eso. Claro, tu hermana. Me imagino cena, tipo almuerzo familiar y los dos ahí sentados, los dos sabiendo y sabiendo que la de al lado no lo sabe, me parece horrible. No. Horrible, mirándose ahí, sí. Tremendo. Fea la actitud. Che, suscríbanse, loco, somos 752.805 suscriptores. Estamos cerca del palo. Estamos cerca, hay que suscribirse. Hay mucha gente que está mirando y no está suscrito. Si estás mirando esto y no estás suscrito, suscríbete. Es un clic solo acá abajo, mirá. Ahí dice suscribirse en rojo. Si está en rojo, porque no estás suscrito. Suscríbete, que es gratis y no sirve. Perdón, si llegamos al palo, es la dorada. ¿No? Es la placa dorada. Lindo. Sí, sí. Hermoso. Me sirve. Y estamos cerca. Suscríbanse si no están suscriptos, que no les cuesta nada. Y hacemos este programa todos los días gratis para ustedes. ¿Vamos a escuchar música? A la vuelta, escuelita musical de Tiago PZK. Sí. A la vuelta viene Pablo Agustín para que con Fede Pop Gold se enfrenten a nosotros, porque hoy arranca más de lo mismo, al término de Red Flag, que el viernes juntó más de un palo de... ¿Más de un palo y medio? Sí. Tremendo. Me encantó el programón de Red Flag del viernes pasado. La rompieron. Me encantó. Quédense ahí y disfruten de esta música creada para ustedes por Barrio Bernal. 12 y 26. Seguimos en vivo y ya está Nachito ubicado en su oficina para la escuela musical del día de la fecha. Tiago PZK. Sí, Tiago PZK. ¿Cómo es, Nico? Tiago PZK. No, Tiago. PZK. ¿Cómo es? PZK. Dale, próbalo. PZK. Dale, próbalo. Tiago PZK. ¡Próbalo! PZK. Pulpo, ¿lo puedes probar vos? Tiago. Gracias, Pulpi, te amo. Andate a la verga. Che, hoy tenemos una escuelita de música, esponsorada por nuestros amigos de... Tiago PZK. ¡No! Nuestros amigos de John Fuss. Sí, John Fuss. Porque la escuelita de música, la gente, ya solo se hace si la gente pone plata, ¿te das cuenta? Y sí. Y voy a recomendar a un artista que muchos conocen. Y se pegó hace muy poco, pero está muy pegado. Grosso. Que se llama... ¿Cómo se llama, Nico? Tiago PZK. Tiago PZK. Exactamente. ¿Sabes por qué se llama PZK? ¿Por qué? Porque era el nombre como de su gang, que se llamaba Pateando Zonas Crew. Mira, ¿me explico? ¿Este tema cómo se llama? Además de mí. Temazo. Está con Roger King en este tema. Es del 21 de agosto del 2020. Ah, no, el 1 de diciembre del 2020. Bueno, les cuento un poquito de este chabón. De Tiago PZK. Son todas conocidísimos los temas. ¿Saben cómo se llama el chabón? ¿Cómo? Tiago Uriel Pacheco. Bien. Es un freestyler y cantante argentino nacido en Monte Grande. ¿Dónde queda Monte Grande, Nico? Monte Grande es zona sur. El sur del conurbano de Buenos Aires. Tiene 20 años. El conurbano bonaerense. ¿Entiende que tiene 20? 20 años. ¿Tiene 20 este pibe? Ah, es muy chico. Qué pendejo que es. Según cuenta su mamá, de chiquito cantaba, bailaba, escuchaba a grandes chabones del trap tipo Eminem, Snoop Dogg. 20 años, boludo. Sí, tiene 20 años. Ya está haciendo... Actuó en una peli, ¿la vieron la peli que se llama Cato? No, eso no sabía. Actuó, protagonizó una peli, viajó, ya tiene temas con Ozuna. O sea... Temón el de Ozuna. Pero tiene una cadencia buena y tiene algo distinto para dar, ¿o no? Él estaba también en el quinto escalón. Él a los 15 años consiguió... A los 15 años se consagró campeón del BDM, que es la batalla de maestros. Además, compitió en las batallas de freestyle más famosas, tipo la God Level, la Nike Battle Force, la Supremacía, la God Battle y el quinto escalón. Les tiro un datillo de color. Sí. La primera batalla en el escenario en el quinto escalón fue, ¿sabes con quién? ¡Con el Duco! Mirá que debut. ¡Con el Duco! La primera batalla. Además de mí. Che, pensé que era más grande. 20 kilos. Poneme el siguiente, Bulbi, poneme, mirá. ¿Cuál llama este? Yo sé que tú. Sí. ¿Qué más? Es un nombre. Sí. Litkila, Roger King, FMK. Yeah. Wow. Esta era la casa, ¿no? Famosa donde vivían ellos tres. Vivían. La casa. Sí, que estaba el demente ahí también dando vueltas en esa casa. Elena, no digas nada. Yo sé que tú se ve lo mismo que yo. Porque yo sé que cuando estás en la camita tú solita pateando te mojas. Zonas Crew. Yo. Decía que
para ir a las diferentes competencias y demás, iban pateando todas las zonas de Buenos Aires. Caminando iban. Claro, por eso pateando zonas crew. Sí. ¿Cómo la sube las partes de tirado en las canciones? Es que tiene una muy buena voz. Sí, ¿no? Como medio rota en un por momentos. Es buenísimo. Sí. Mami como Ruger y María. Uy. O como Raúl y la Rosalía. Estaba con otro y era mía. Cuando se y otras parejas. Y tiene muchas parejas en las canciones. Sí, de ahora. Dijo Ruger y María. Como la Rosalía como y Raúl. ¿Quién más? Tira Oriana y Dybala en una. Oriana y Dybala. Mac Miller y Ariana también. Cuando se separan esas parejas, cuando quedan. Las hacen en vivo, a veces las cambian. Sí, y pero estas van a quedar por siempre en Spotify. Bueno, el otro se virilizó que me parece que Ruger dice. Como Ruger y la China. Sí. Sí, en los shows. Sí. Pon el siguiente tema, Pulpo. ¿Cómo se llama el que tenés ahí? Ashmelo. Ashmelo. ¿Cuál es este? Este es al fin del mismo mes donde sacaron Yo sé que tú. Saca este tema. Es adelanto de su último álbum. Ah, no sé cuál es, a ver. Escuchen. Porque él tiene como así, más de bolichones y también más baladas, ¿no es cierto? Cuando yo me moría sin tu amor. Este es para los lentos modernos que hablábamos la otra vez. Tiene una muy buena voz para los lentos. Lindo timbre. 1, 2, 3. Hay un video muy bueno de él probando el autotune y sin autotune. Lo vimos una vez, creo, ¿no? Sí. Qué lindo el beat. Tu calor y volver a verte desvestida. Te dejé una llamada perdida. Aunque ya fue. Lindo. Después, en junio, hizo una colaboración con María Becerra, que se llama Encásame. Y en julio estrena el single Prende la Cámara junto a FMK. Oh, Prende la Cámara y agarra ahí. Que después, hace meses después, sale un remix con Mau y Ricky. Lo ubican. Y justo me escribiste, toma mi dirección. Dile a tu amiga que hoy la seguimos en mi casa. Tengo el party preparado en la terraza. Ey, con lo mío no me he puesto pa' la casa. Metamos en mi pieza, vamos a ver qué pasa. Prende la cámara y hagamos una pique. Este tema te pone bien, ¿no? Lo escuchas y te pone bien. Yo no soy Badani, pero estoy en mi pique. Me parece una pica. ¿Qué sería la pico? ¿Como estar en el punto? Claro, en tu pico. En el pico máximo. En el pico, en la cresta de la onda. El tema de Bad Bunny, estoy en mi pico, cabrón. Claro. Ese era Google T, ¿no? Soy un rey. Bueno, el 9 de julio del año pasado estrena su tema Entre Nosotros junto a Lit Killah. Ese, mirá, ¿lo podemos poner? Sí. Mirá. Tiene más de 320 millones de reproducciones. 320 millones de reproducciones en YouTube. Un tiempo. Agu Franzo hizo un video en YouTube bailando este tema y está buenísimo. Búsquenlo en su canal de YouTube, que hace algo artístico muy lindo. Este es como que da más al corazón, ¿no? Más intenso. Y Agu estaba en una. En la Deep. Lo usó. ¿Qué sería la contra de la PIC? ¿En la Deep? Sí, ¿no? Sí. Pero la PIC no es una foto, chico. No, no, la PIC es como el PIC. No, PIC, P-E-A-K. Ah. Yo pensaba lo mismo. Porque la PIC es, ¿viste? Sí, sí, sí. Picture. Pero no, no. Esa subidita es bárbara. ¿Qué capo este chabón, la puta madre? La de esta salió un remix con Nicky Nicole, ¿no? Me genera cosas raras. La gente que es muy capa, tan pendeja, ¿no les pasa lo mismo? Sí. Como que me genera orgullo y a la vez envidia. Sí, 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 coincido. ¿Sí? ¿Coincidís? Sí, sí. No lo voy a ocultar, me pasa eso, tipo 20 años se la está rompiendo. El otro día igual Tiago hizo ahí como un vivo donde estaba en como una. Medio, sí, pasado y preguntándose, dándose cuenta de todos los sacrificios que tenía que hacer para hacer lo que hace y preguntándose, che, ¿realmente me gusta esto? Como, me gusta estoy fuera, estoy lejos de mi país, lejos de mi familia. Y es lo malo, ¿viste? Como,
Estuvo buena esa reflexión. Sí, colapsó un poco porque, no sé por qué los hateaban, pero como que lo estaban hateando mucho y medio que colapsó. Y el mensaje de él es tipo, nada. O sea, por más que vean todo esto, somos otros seres humanos iguales y nos afecta igualmente lo que digan. Me di cuenta que al final a todos nos pasa lo mismo, ¿qué ¿no? ¿Qué cosa el hate, loco? ¿Qué? Oh, Dios. ¿Qué parte? Che, en junio de este año, sí, estoy re para hablar un día del hate, pero bueno, no sé. Sí, no, yo también. No sé si lo queremos tocar, pero yo... Bueno, sigamos. En junio de este año sacó un temón con Ozuna. Uy, no, me encanta, me vuelvo loco. Es el fetiche de Nico Ozuna. Oh, el tema se llama tema. Nos comemos y cuando nos comemos. Y es me que encanta. Cuando nos comemos. ¿Lo tenés ahí, Pulpito, o no? No sé qué ludo hoy conocemos. Mirá. No, no, temón. Estás caliente y no me quemo. Prendimos motores y nos rompieron el freno. Sí. Esto lo grabaron afuera, el videoclip está bueno, ¿no? Sí, Miami, creo. Ya cantar con Ozuna es como que te ponen una buena, ¿no? La te ponen la pic. El negrito ojo claro. El Tani Desk es muy bueno. Él, aparte, una nota contó que quería hacer un featuring con Ozuna y con Mike Towers, y tiene con los dos. El que tiene con Mike Towers también está buenísimo. Qué lindo. ¿Estará Lerner también? Viste que Lerner está en el Tani Desk de Ozuna. Porque cuando nos comemos, hacemos una pose que los dos desconocemos. Ey, estás caliente y no me quemo. Prendimos motor y se nos rompieron los frenos. Pulpo, ¿cuál es el next que tenés ahí? Sex and Love. Ok. Oh, temón. En agosto sacó un tema, este, llama Sex and Love, con Russian. Sentir el mar. Escuchen un poquito. Este sí lo grabo acá porque los bailarines son argentinos. Sí. Este tema es muy pop, tipo, es muy vibes. Tenemos un pedacito del video, ¿no? De eso. Sí. Estamos viendo. Hermoso. Un, dos, tres, Russian. Medio popera, ¿entendés? Medio electrónica popera, sí. Muy de Weeknd, me encanta. Medio de Weeknd, ¿verdad? Estoy siento que de los pies de acá de ahora es como el que más explora sonidos. Que sí. Sabemos que los dos no es mi culpa lo que pasó. Te dije. Muy Weeknd. ¡Ey, recontra Weeknd! Amores. Me encanta cuando dice estoy focus en mis songs, en la Moni que hace mi voz. Qué envidia me da la concha de la lora. Muy hermoso. Y para cerrar, tenemos un tema que se llama Entre nosotros junto a Litki, la verdad, Pulpi. Hey, ya lo hemos puesto. Ya lo habíamos sonado, bueno, por igual. Que es parte del álbum Portales. Eso, dale, con esta nos vamos. Pero Valen quería escuchar Judo, ¿no? Sí. Con Truenillo. ¿Cuál querés escuchar? Judo. En realidad es un tema de Trueno. Sí. Muy capo Trueno también. Y hago otro temita así lentito, medio. Oh. Qué lindo. Y hago es como que se te... No sé qué cara escuchar lo que estaba pensando. Podría ser Adagio esto tranquilamente, siento, ¿no? ¿Qué hago? ¿Y Trueno tienen otro, o no? Uno que fue muy posta, muy grosso. Ay, ¿cómo se llama el de Tiago y Trueno? Que dice algo de la boca, pa' Monte o de Monte. ¿Flor? ¿Qué? Vamos de la boca pa' Monte. ¿Tiene algo de Adagio esto o no? Sí. Era Tiago. Se podría bailar. Salimos de noche. Salimos de noche. Sí, re podría ser. Vamos de la boca pa' Monte. Acá está Jud, ¿no? Sí. Che, ¿cuándo viene Tiago acá? Bueno, Mati Petruccelli, hola, ¿estás escuchando? Sí, Mati Petruccelli me da más vuelta que la calecita. Con la peor de la sonda, Nacho. Bueno, esto fue la escuelita musical, la escuelita de música de Tiago. Gracias, John Food, por este espacio. Escuchen Tiago. Escuchen Duki. Escuchen Trueno. Escuchen Nicki Nicole, María Becerra, Litkila y todos los pibitos que la están rompiendo. Sí, la rompen toda, che. No, escuchando a Tiago y ya viene Pablo Agustín. Vamos a desafiarnos. Nadie dice nada versus más de lo mismo que arranca hoy. 5 de la tarde, el término de Red Flag. A ver. Bienvenido Pablo Agustín a Nadie Dice Nada. El debut de su programa junto a Fede Popgol. Estrella total, Pablo Agustín. Se viene. Los quiero a ver a todos ahí, a las 3 de la tarde, manga de hijo de... A las 5. A las 3, boludo. La cara. Yo estaba como, no me avisaron. Porque la cara de Pablo. Así vamos a arrancar, así. Claro, así vamos a arrancar, que me cambien el horario. Ni el horario se me lo cambiaron. Sí, estoy ansiosa. No. Los re quiero ver, siento que van a ser muy barderos. ¿Estás nervioso? Siento que van a ser muy barderos, muy picantes.
Yo tengo miedo por eso. Cancelados al programa 2. No, es como que yo ya entro cancelado y me voy desterrado para mí. Yo creo que me voy a tener que ir del país. ¿Te cancelaron muchas veces a vos? Y yo creo que tengo el récord de YouTube más cancelado. O sea, ¿cuál fue la peor cancelación y por qué? Uy, la peor fue... Uy, no quiero hablar de ti. Está destapando una olla. No, no, porque pasa que yo fui una de las primeras. Donde, lo volvían a cancelar por eso que había pasado. ¿Viste? ¿De los primeros cancelados fuiste? Claro, porque como que empezó lo políticamente correcto y yo ya estaba en YouTube. Claro, vos ya eras políticamente incorrecto. No, no tanto. Y o eras humano y persona, no, digamos. No, pero vieron que en una época, tipo, no sé, decías tipo, cuando las mujeres menstruan haciendo un chiste, claro. Y decían, eso es transfobia, porque no está aclarando que tipo hay personas que son transgénero que también menstruan. Y yo digo, es un chiste, yo me puedo explicar eso, la gente se durmió. Y no, no es una ESI, y no es mi trabajo tampoco. Hoy en día lo veo, lo defiendo, lo digo. Sí. En ese momento había un hilo de Twitter diciendo de porque yo era transfóbico, ¿entendés? Y tipo, claro. Había 3.000 personas dando like. Entonces, y uno, hay cosas en las que también no se da cuenta, no lo hace a propósito. No. Es difícil también, estar todo el tiempo. Y otra cosa que también, tipo, me decían homofóbico, ya eso me empezó a sorprender, porque. Me generó como una contradicción, lo llevé a terapia. Y digo, Victoria, yo soy homofóbico. Porque quizás, tipo, viste esta cosa de que no me banco, no me aguanto, qué sé yo, que soy, uy, qué pesado que sos, Pablo. Digo, quizás es homofobia internalizada. Claro. No sé. Me agarró como un brote. Wow. Y Victoria me dijo, déjate, joder. No, como que me fue guiando a las respuestas. Y esa creo que fue la más dura porque como que me replanteó todo. Y después me empecé a recagar en todo y en todos. Y hoy llegamos. No, y por él me cancelaban y tipo era, no sé, me cancelaban y era tendencia 6. Y yo digo, bueno, la voy a picantear más para llegar al 1. Porque la verdad... ¡Ah! No te importa, ¿entendés? Nada. Claro, sí. Me cancelaron por un chiste que hice sobre Natacha Haid que fatal. Y bueno... Se bajó la música. No, pará. Igual hablé con el hermano, hablé con la hija, todo. Y tipo, entendieron. Entonces ya, sí. Si ellos entendieron, yo me disculpé, claro. Con ellos y entendieron de dónde venía y no era un bardeo. Bien. Ya está. Bien. Después, el que se quiera ofender... Está muy bien, está muy bien, está muy bien. ¿Tienen algo para hoy o va a surgir más aquí al mismo, aire? Se llama el programa, así que te puedes imaginar todo lo que hemos preparado. Les copiamos toda la rutina de hoy y claro. Se repite. Quizá bueno, porque están pensando que hicieron el fin de semana. Audio de qué pasó el fin de semana cada uno. Que son los mismos audios, en realidad. En realidad es como un repeat. Está muy bien. No, nosotros lo que dijimos es... Mentira. Para mí, hasta el momento, como que el mayor poder de los programas de Luzu son las personalidades de los que están sentados. ¿No? Como que dijimos, bueno. La mía de orto para ustedes. Pero no, bien, no, no. Puede ser buena la mía de orto. Me... Puede ser bueno o no, malo. No, pará, yo ahí ya arranco. ¿Con qué? No me fui, ¿no? No. Está todo permitido. No, listo. Entendí. Yo tampoco entendí. La mía de orto. Miedo, no. Tiene un miedo de cagar. No. Sí, mal. ¿Qué dijiste? Pero si no, no nada. Que han dicho dijo la mía de orto, pero no. Esto no ah, es nada. La mía de orto, está bien. No pasa nada. Si vos haces historias medio así como que estás lamiendo el orto, yo las vi. Sí. No. Ah, vos... la amiga de orto, entendí. La mina del orto, la amiga de. Estaba sorda en el medio. No, no. O sea, tratando de entender qué verga había. No, yo no modulo tampoco. Sé vos, Pablo. Sé vos. No, hay cosas preparadas igual. Hay un juego, hay algunas cosas que van a estar muy divertidas. Bien, viernes y lunes. Lunes y viernes. Lindo para arrancar, arranque, y para terminar. Sí, arranque y final de la semana. O sea, van a tener el momento más de mierda, que es el lunes, que te quiere matar, y el momento más lindo. Pero el momento más de mierda, amigo, que la vivimos antes que nadie y nosotros, me parece. Porque es la mañana. Ya el lunes, 3, 4 de la tarde, ya está todo bien. Sí, ya es como que... Nos divierte cerrar el estudio el viernes. Es verdad. Y dejar cosas para el lunes a la mañana. Ah, igual si ahora va a haber un programa el sábado. Estudio, literal, no. ¿Cómo? Tenemos que cerrar el estudio, ¿no? Claro, sí, si no sí, tienen sí. La llave, boludo. Sí. Cerrás con llave, poner la alarma. Tenían que hacer tipo la caja. La llave, Pablo. Y al final. No, no. Sacar las cuentas de si entró la plata. Eso en mi contrato no lo decía. Y todo lo que falta es responsabilidad de ustedes. Claro. Ah, cualquier cosa. Obviamente. Hay cámara, Pablo. También. Se saca foto y hay como un... ¿Cómo se llama? Sumario, ¿no? Itinerario. Inventario. Inventario de la cantidad de vasos que hay, de platos, de cosas. Y no me pueden dejar el estudio desordenado porque anoche Nachito Mercenario. En serio, se lo digo. Bueno, pará. No, entonces cierra él. Israel. Cierro yo hoy. Jodete. Hoy cierro yo. Los lunes cierran. A mí lo que me gusta del Luzu es que si te quedas un ratito más o venís un ratito antes, te hacen laburar. Sí. Sí. Vino Tati y me dijo, cambia el bidón de adelante. Ah, bueno, obvio, obvio. Derecho de, se llama derecho de piso, ¿verdad? Es como una casa de familia. ¿Viste cuando llegas antes? Hay que cuidar. ¿Viste cuando llegas antes a la casa de tu vieja? Bueno, sí. Tipo, che, ¿puedes ir a comer? ¿Estás con ella? Sí, pero sí, no sí, puedes sí. Decir que no. No. No, no, acá es así. No. Y si digo que no, ¿qué pasa? Y te vas. Nico. No sos bien visto. Ahí te agarra el pulpo.
¿Ahí te agarra? Ahí te agarra el pulpo. Bueno, pero okay. Pará, pero ¿cómo me agarra? O sea, depende. No, el pulpo se agarra, agarra bien, pulpo. Si el pulpo agarra, se va a agarra revelar bien. A propósito. De hecho, antes de que arranque el programa, lleva este video, llévame este. Antes de que venga. ¿Entendés? Antes que si no quiero que pasa, Nico. Es mimoso el pulpo. Fede Popol esbozó una frase que fue: así me enamoró a mí. Dijo. El pulpo, sí. Es de coquetear el nosotros pulpo. Nos amamos, ¿o no, pulpo? Sí. No te noto. Fue un romántico. No lo noto como. Dale, pulpo, soltate, boludo. ¿Me querés, boludo, o no? Obvio. Ah. Como amigos. Pero somos, nos recontra. ¿Pero por qué aclarar? ¿Por qué hay que aclarar? Clara. Esa cosa de no aclares que oscurece. Pero somos re amigos. Dejó un silencio innecesario. No, de que el pulpo es famoso, piensa que todos, no, cada vez que le dicen te quieren, le quieren dar. No le voy a dar viste, más. Yo noté eso. En sí. Carlos Paz caminaba. No, para el pulpo. De una manera Carlos Paz, como, la tengo no enorme. No hay más de este cuerpo crecido. Para el pulpo. Vieron que Carlos Paz, el pulpo estaba de DJ y alguien le pedía un tema, el pulpo decía... Le doy, me vino a dar, no sé, me vino a tirar onda. Como... Sí, sí, sí. ¿Estás loco vos? El pulpo es esa gente, viste, que la cajera le. Sí, la le dice muchas gracias. Sí, ¿no? Viste, está muerta, muerta conmigo. Gente, no crean nada. Soy estamos lo en la brecha y viene una de las pibas a traerle un. ¿Qué querés tomar? Y pará, digo. El pulpo le dijo, pará, estoy tranqui, vengo mentira, hoy, vengo en modo mentira, tranqui. Mentira. Bueno, te voy ofreciendo algo para tomar. Recién no viste que el pulpo contó que se fue de la Breche solo y un pibe le dijo, pulpo, ¿cómo vos solo yéndote de la Breche? Digo, sí, porque es así. Es todo mentira. No es tan común en él irse solo de la Breche. Vamos, deben ser lo mismo que cuando yo me iba con Franzoni y me dijeron, ah, te vas con Franzoni, y sí, me iba para el mismo lado. Me contó, pulpo, y era verdad. Al final. Quiere cambiar el auto, el pulpo quiere comprarse una Fiorino, así entra atrás. La caja. Sí, sí, armar la pica ahí. Claro. Le queremos mandar un beso enorme a Nati, que está luchando por su vida en este momento. No, contagiada por todos estos sátrapas. No, pará, es la cepa Luzu. Vamos a desarrollar, vamos a decir cómo se originó la cepa Luzu en nuestro programa, más de lo mismo, a las 15 de la noche. Todo indica de vuelta lo mismo. Okay. No, todo vuelve al pulpo. No. Él la trajo acá. Él la trajo. Ah, el pulpo. El tipo paciente cero. Entonces, o sea, el paciente cero. Acá yo todo resumido, son 54 monos y me dicen a mí. Vos lo trajiste acá, boludo. 54 monos. Está Connie por los pasillos del río. Recordemos que Connie también es, no sabemos. Igual en un momento estaba en el Rex y estaba hablando con Connie y se me cruzó por la cabeza. Debería alejarme un poco, estamos hablando muy cerca. Sí. Connie dice que se siente bien, solo le queda la tos. Y bueno, por suerte no sucedió. Perdón, a la gente que venga al Rex, van a ver que son muchos de los chicos. Ah, la gente que fue al Rex, por favor, vayan a testearse, porque hay como una cepa nueva. La cepa Luzu. La pulpu. Bueno, no sé qué iba a decir. Me colgué. Está muy bien. Espero que no pase a las 3 de la tarde. Sí, pasa. Quédense, van que en unos segundos es el primer programa. Che, tenemos un juego acá. Sí, un jueguito de los amigos de Pilo. Un juego de Pilo. Ya está metiendo chivo. Ya, fue lo mismo que dije. De Nico, dejá de romper las pelotas. Íbamos a jugar a otro. Sí, y Nico, cuando dejá, yo, cuando yo dije, che, vamos a jugar un juego, agarré y dijeron, no, si juego un juego tiene que ser el de Pilo. Claro. Y, vos no sabía yo que era. Qué pesado. Ya acá cada uno mete su emprendimiento. Está bien. Son dos cartas. A ver, tiene que sacar las dos. Primero Pablo. ¿Qué saco? ¿Las dos? ¿O una y una. Una y una. Una y una. Vamos con la negra. A ver. Yo la leo. Ay, Pablo. Perdón. Tenés que mandar un texto que diga. ¿Está mal estar caliente hasta ahora? Sacá este y vamos a ver a quién. ¿Entendés? Ah, a ver. Ay, no, esto me da un terror. No me gusta este juego de Pilo a mí. Envíale a la primera persona que aparezca en el WhatsApp del que está a tu derecha. ¿Está mal estar caliente a esta hora? A ver, Fede, ¿quién es? Fíjate quién es y después ves el juego. ¿Dónde el chongo de Fede? Uy, no, se pica todo. ¿Al Buda? espectacular, me encanta. Uy, ya arranca bien el Buda. Lo tiene que mandar, Pablo. Para romper el hielo, sí. Pablo tiene que mandar. Te paso el contacto del Buda. Sí. Sí. Uy, qué lindo. Mandale pero un audio, Pablo. Que no esté mirando el programa. Claro, que le mande de Fede un audio. El Buda no está mirando porque estás... De padre, por favor. Ahí te lo pasé, por bueno. Favor, que no esté mirando. Ya tenés el contacto del Buda en. Aparte, tu... le va a aparecer de la nada. Pero, no, pero mandale un audio y decirle: hola, Buda, sí, soy Pablo Agustín. Con tono. Conductor del programa. Sí. De hoy. Decirle: che, está mal estar caliente hasta ahora. Dale. Ahí va, ahí va. Hola, Buda, ¿cómo estás? Te habla Pablo Agustín. Escúchame, hoy arrancamos el programa. Yo lo estoy yendo a promocionar en Nadie Dice Nada. Y quería saber si está mal que yo esté tan caliente hasta ahora.
Es una duda que me suele agarrar a esta hora. Y me gusta romper el hielo así, ¿viste? Como primer mensaje que mando, así entramos en confianza. Bueno, nos vemos a las 3. Está muy bien. Dale un mensaje, porque viste cuando un número nuevo te manda un audio. Soy Pablo Agustín. Escucha el audio. Es importante para hoy. Me encanta el besito del final. Sí. Pero está bien, como por favor, aparte fui buena onda, línea, fui respetuosa. Lindo. Hoy por favor que lo escuche. Ay, ojalá. Que responda rápido. Ya, bueno. Bueno, me acaba de escribir a mí hace 2 minutos, así que lo va a ver. Saca Fede. No, primero esta. Qué suerte que no era tu mamá. ¿Qué dice? Envíale por WhatsApp a tu jefe. Está acá. Ah. A Claudio Villarroel. Y bueno, la nueva bueno, 90. Sí, ya está. Tenés que cumplir. Que no más directo de la nueva 90. No importa, ex. ¿Nos trajeron a torturarnos acá nosotros? Me parece que esto, ¿eh? Disculpa, Nico Dali. La foto número 20. Contando de la más reciente que haya en la galería de tu celular. La cara de Fede. Pero no seas hijo de puta. Dice eso, boludo. Es espectacular. Vos. No, pero no, aquí la quiero creer. Déjame que la. Soy yo. La 20. Uno, a verla. Era el orto de Fede. 7, 8, 9. ¿Qué hace? 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 18, 19, 20. Es un video. A ver. ¿Qué sigue? ¿Qué video es? ¿Qué video de qué? No, es un TikTok. El que les conté de. No, a ver, entonces la que le sigue. Es mi sobrino recién nacido. Bueno. A Claudio Villarroel. Zafaste. Ah, está bueno igual, boludo. Le mandás y le decís, mirá. Para chiquititas el revival. No, te va a contestar Claudio, te confundiste. Te mando la foto de tu hijo, ¿eh? Por favor, hacete cargo. ¡Contestó Duda! A ver. ¿Dónde la play? Un audio de 19 segundos. Qué nervios. Uy, a ver. Y abajo, ja. Al aire, a ver qué dice. Ay, no, qué nervios. Hola Pablo, ¿cómo andás? Che, me parece espectacular, ¿qué querés que te diga? Viste, cuando hay tanta energía, el tema es ver después cómo se saca eso, ¿no? Pero me parece espectacular, hay que estar caliente todo el tiempo. Uy, hay, no que, lo que sea, hay que manejarlo, ¿viste? Bueno, después nos vemos en un rato. Uy. Tranquilo, amigo, no te hagas problema. Nos está mirando, chicos. Uy, salió jugando. Sí. O nos está mirando o tipo me está acosando. Bueno, muy Fritz Spirit. Esto es acoso laboral. Le encantó, ¿eh? Quiero que haya antecedente de esto. Era un chiste. Hacete cargo al aire hoy. El U entró. ¿Le mandaste a Villarroel? Ya mandé. Yo corroboro. No. Ya le mandé, chicos. ¿Pero a quién? ¿Y qué pusiste? Ah, pero tienes que poner una caption. No, mandé la foto. Nacho. Y sacame vos. Te saco de una y de la primera y primera. Dale, a ver. Envíale por WhatsApp a una ex pareja de un amigo. No tengo a nadie. Al Instagram. A ver qué. Una frase tiene que ser. Si no me drogara, estaría re deprimido. ¿Alguna ex de Nico Dali? No tengo contacto con ex de ningún amigo. Sería raro. Bueno, la novia de algún amigo. Ya sé, a la ex de Nico. ¿A quién? ¡Claro! ¿A Flor? Sí, le voy a mandar a la ex de Nico. Mira, la picanteaste durante todo el juego. Es mi amigo. Muy bueno. ¿Cómo es la frase? ¿Nos fuimos del aire? Sí, no. ¿Nos fuimos del aire? Si no me drogara, estaría re deprimido. Si no. ¿Pero por qué la ligué yo, chico? Cara estaría re. No, Luciano Castro deprimido. Te va a quedar trompada. Claro. Claro, el problema lo tenemos. Listo. No puedo creer, la liga es pedo. Flor, te a saco. Ver. Primero y primero. Che, perdón, tengo un audio de Nico Dali y me dijo ponerlo al aire. Uy, qué pesado, quiere un protagonismo. A ver, Nico. Nos manda el juego, manda el. Nacho es muy cagón para este juego. Oblíguenlo porque es muy cagón, no hace una. ¿Quién? Yo lo acabo de hacer, loquito. Y sí, juego de verga igual. Antes de Flor, voy a ir al pulpo. Me gusta. Pulpo, no. Saco la primera y la primera. Es obvio que la eligió, es un hijo de puta. No, vos viste que no, ¿no? Alguien vio que. No, yo no vi cómo fueron preparadas esas cartas. Bueno, agarrá una voz para que no vea que es mentira. Agarrá una para el pulpo. O sea, es un juegazo. No quiero decir que este juego es una verga, es un juegazo, pero. Una story de Instagram con. Uy. Y ahora es el otro. Foto de la pija. La que quiera, la está sacando él, ¿eh? ¿Me querés que diga eso? Ay, perdón. ¿Qué dice? ¿Qué? Nah. A ver. Hijo de verga. ¿Qué dice? A ver. Tenés que subir una foto con una selfie que diga
¿Pijamada hoy? Oh. Y se escribe, pará, y se escribe pijamada. Vaya a tener winning. Pija, espacio, mada. Pijamada hoy. Pará, no entiendo. O sea, tengo que subir una selfie. Sí. ¿Una historia? ¿Sale pijamada hoy? No. ¿Pijamada hoy? Dale, subir ahora. Dale. ¿Ahora? Sí, sí, con el Apple TV puesto. Con el Apple TV puesto así vemos cómo haces toda la la subida. Sí, no escribas pijamada con Y. Vas a tener buen engagement, Pulpo, así que está bien. Y a la tercera persona que te conteste la tenés que invitar. tenés que grabar todo un video y mandarlo a Luzu TV. O sea... A ver, eso, exactamente eso. Pará, ¿no querés ponerte un filtrito o algo así? Yo no uso filtro. Está lindo ahí. Dale, a ver. Yo no uso filtro. No uso filtro. Ahí va. No, en serio. Está bien, Pulpo. A ver, ¿cómo se la foto? Sí, voy a la defensiva hasta el Pulpo. Dale. Claro, no, está mejor antes, ¿eh? Solo ¿por qué está Valen ahí toda tirada atrás? Toda, voy a hacer yo la pijamada, lo quiero. Pará. Hacele zoom, no, déjala. Hacele zoom a la cara hasta eliminar a Valen. Parece que voy a estar yo en la pijamada. No, pará, ahí. Pará. Ahí. No, que se vean los ojos de libidinoso. Los ojos entreabiertos. Sí. No, sale. Pijamada hoy. Pijamada hoy, sin sale. Okay. Pijamada hoy. Pijamada. ¿Hoy? Bien. Qué raro esto. Ahí está, eso. Subilo. Me encanta. Subida. Pulpo. Aparte lo puso re grande. Este quiero aprovechar. Obvio. Este está viéndose alguna cara. ¿Qué hace? Agranda. La cara es buenísima, ¿eh? Che, está llamarlo de red flag. Así entra, el que entra red flag tiene que hacer una. ¡Corre! A ver. A ver. Che, quiero que no sea el pelotudo igual. Pará, pero Flor me hizo. Pero Estamos llegando. ¡Qué foto de verga! Ella está esperando a ver si zafa. Ahí viene alguien. ¡Greguito! ¡Greguito! ¡Grego viene! ¡Greguito! Van a tener que hacer el paso ustedes con Grego. Sí. Y la gente red flag. ¡Bienvenido, Grego! ¡Grego! 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 Tus futuros compañeros de pase, sí, Grego. No lo puedo creer. Los quiero mucho. Che, Grego, entrás con el juego. Tenés que hacer una prenda de este. Alguien creó un mic, por favor. Tenés que sacar una carta de cada. Primero saca la roja. Tenés que sacar esta primero. Grego, ¿estás bien? Sí. Esta, a ver, esta. No, mira para allá. Uy, sacate las gafas un poquito. Sí, Prada. Esta, Prada. Primero. Sí. Y a ver qué dice. Envíale por WhatsApp a la pared. Ah, no, esta es la que sacó Nacho. Saca otra, a ver. Envíale por WhatsApp a un compañero de laburo estudio. Sí. Teléfono, perdón, Nico. ¿Cómo no tenés teléfono? Allá. Anda a buscarlo. Ok. Saquen una buena carta. A ver, elijamos. No entendí nada. Elijo una buena. Elegí otra. Que saque de vuelta una naranja. Esa no es tan divertida, la de compañero de laburo. La de compañero de laburo, no. Otra naranja. Miren, es buenísima. Bueno, es buena otra naranja, me gusta. Subí una historia a Instagram con Lisa. Sí. Ya está rearmado. Miren, ya había salido, digamos, que ya había salido la otra. Lo que va a salir es genial. Acá no pasó nada. Dale, Grego. ¡Greguito! ¡Greguito! Hasta acá mi teléfono. Dale, Grego, tenemos que jugar el juego. Sí, la de la historia ya le había salido al Pulpo que subió. Hay pijamada hoy, tuvo que subir. Y ya lo subió. Así que saca otra. Todos cumplimos. Primera, a ver, pumba. Subí una historia de Instagram con. Y a ver esa. ¿Qué dice? ¿Con? Un video haciéndole la mímica de sexo oral a alguien. ¡No! ¡Oh! ¡Listo! Lo tenés que hacer. Sexo oral. Elegís aquí. ¡La carita! ¿Sexo oral a un masculino o a un femenino? No aclara. Ahora, y puede elegir las cosas al de cartón. Al pulpo podría ser. Al pulpo. Que al pulpo. Sí, al pulpo. ¿Puedes decir a Pablo para promocionar su programa que arranca hoy? Sí. ¿Vos tenés ganas de hacérmelo a mí? Para, y a robar la historia, además de lo mismo, Luzu TV. Ok. Como que se a ver esto. Mirá cómo me arrastraron a mí. Pará, que era una historia. Parate, Pablo, parate. Uno. Parate, Pablo. Cero. No, parate. Vos te tenés que arrodillar. Arrodillate. Es igual. Arrodillate, Grego. Dos. Uno. Cero. Dale. Ya. Yo creo que no quiero ver. No, ¿por qué van a hacer? Uy. Pero es cuestión de esperar, ¿me la querés chupar en serio? No. Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Sí, hagámoslo bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Te voy a chupar la poronga o cómo fetiches? Los fetiches de Nico Quiato. No, dice la mímica. Ah, así. Tienes que hacer esto, mirá. Ok. Y subirlo a Instagram, Y con la manito. ¿Y yo? ¡No! ¡Está dejando todo! Estoy incómoda. Yo creo que así ya está. No, dale. No, movimiento. Un cabeceo, Grego. Tres. Dos. No, ¡hasta acá llegamos! Se quedan con Red Flag y después
con más de lo mismo. Che, amigos, la gente que quiera conseguir este juego que está bueno, lo escriben a Pilo y lo consiguen ahí. Sí, sí, sí. Lo bueno, mierda, mierda. Bueno, se quedan con Red Flag, equipo completo todos. Vamos. ¿Cómo suben la vara después de un palo y medio que juntaron el viernes? No, una locura. Wanda, nada, la semana pasada nos habíamos retirado. Sí, a Wanda traigan el lunes y los viernes y nos dejan buen número. Sí, claro. Wanda, che, Susana, todo eso meten más de lo mismo al término de Red Flag, a full. Más de lo mismo, Luzu TV es el arroba. Vayan, sí, a seguir, caretitas. Síganlo antes que tenga foto de perfil. Perdón, yo tenía una sola misión nada más y no la hice. Tienen que seguir a más de lo mismo, Luzu TV en Instagram. Acabamos de decir. Che, gracias a todos. Nos vemos mañana. Chao, chicos. Me divertí mucho. Si llegaste hasta acá y viste todo el video, ¿qué te cuesta? Dale like y suscribite. Y acá a mi izquierda tenés el próximo video. Qué boludo.